Vamos a ver quién es el primer conectado hoy. Hoy fue Fernan, yo creo. Hoy sí nadie le quitó el 1 a Fernan. Rolly Valdés llegó. Roxana Arias, Santi Esteban. Yacer Borrás, ¿cómo estás, hermano? Un placer. El hombre que más ha ayudado al movimiento con las recargas. Yacer Borrás. Gracias, hermano. Hoy tenemos una directa bien, bien especial, bien buena. Bien nutridita. Yandy González. Eduardo Morel. Mongi Gross. Jorge Núñez Asensio. Fabricio Hernández, Albert Fernández, Enrique Pérez, Jorge García, Abdiel Franco. Saludos, hermanos. Ivanova Irizarri. ¿Quién será Ivanova? No la conozco. Tania Marucci Alfonso. Saludos, Rancés. Washington, estamos a 2 horas. Juan Carlos. María Cisneros. Joel Collazo. Jorge Núñez. Rachel Vázquez. Saludos, Fernán Sánchez García. Marucci Alfonso. Julio César Miranda. ¿Cómo están, muchachos? Jorge García. Jordan Cedeño Prado. Juan Carlos Riva Quintana. Bueno, ya en 200 comenzamos. Jesús Joel Seguí Pupo. Oye, si ustedes oyen cualquier ruido no convencional, es que la niña está aquí cerquita y está ahí en su proceso. Aquí estamos amamantando por un lado, haciendo directa por el otro. Esto es todo terreno. Ángel Antonio, Julio César, Alexis Carralero, Roberto Sala San Juan. Bueno, vamos a ir comenzando. Antes que nada, quiero enviarle hoy un agradecimiento, un abrazo a nombre de todo el equipo a Carlos M. Suárez, me imagino que será Carlos Manuel Suárez, que vive en Florida, y a Irene Basulto, su esposa, un matrimonio de cubanos, cienfuegueros, del barrio Reina, allá en Cienfuegos, que han decidido apoyarnos a todo el equipo de nuestro programa, de nuestras directas, que estamos, ya ustedes saben, en planes de profesionalizarnos, y nos han enviado un sistema de microfonía para celulares, algunos accesorios que son de gran importancia para aumentar la calidad de nuestra transmisión. Si ustedes ven, el que haya visto las directas, las primeras que hicimos, y nos ve ahora, pues ya habrá notado que tenemos un salto importante de calidad. Ahora nos queda atrasadito la conectividad de internet que tenemos, que por ahora es algo infranqueable, pero ya nos están viendo y nos están escuchando con una mejor calidad. Así que gracias, Carlos, gracias, Irene, y un saludo a todo el barrio Reina, allá en Cienfuegos, de donde son estos amigos que nos llegó su colaboración el día de hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando inicialmente de esta directa que yo les compartí, que hizo la Fiscalía General de la República de Cuba. Les agradezco a todos los que participaron hoy en esa directa. Yo pienso lo siguiente, miren,
nos pasamos la vida diciendo lo que pensamos buena parte del tiempo entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que poder hablarle directamente a los funcionarios de la Fiscalía General de Cuba? Entonces, cuando yo vi que estaba transmitiéndose este material o que se iba a transmitir, yo dije, bueno, pues muy bien, yo voy a compartirlo e invitar a las personas que participen allí. Yo me pasé más de 15, 20 minutos mirando aquello. Habían 30 y pico, 40 conectados y me dio cierta lástima. Dije, bueno, vamos a compartir esto a ver si le sube un poquito. En cuestión de nada, habían 200 personas. Realmente no subió mucho de ahí, 180, 200 personas. Pero de las 180, 200 personas, el 70% eran personas que nos siguen normalmente a nosotros y que vieron esta oportunidad, como mismo la vi yo, de poder escuchar de primera mano qué tiene que decir sobre, en materia de derechos humanos, la Fiscalía General de la República y todas sus direcciones. Yo les voy a decir con toda honestidad que yo pensaba que ellos iban a tirar un número más desarrollado, más avanzado, porque yo tengo conocimiento desde la universidad que ellos estudian los procesos de internet, ellos están al día en muchas cosas, pero al parecer el MININ está más adelante que la Fiscalía. Y hoy hicieron una de las apariciones más tétricas, encartonadas, hasta risibles, si no fuera tan trágico el asunto, que hayan podido hacer. Fue un intento totalmente fallido. Pero lo interesante también es que, no sé si ustedes notaron, qué casualidad que después de cada gran debate viene una respuesta. Hace unos días tuve un debate interesante con Ileisi, la abogada que ustedes han visto, para la cual, bueno, como siempre, todo mi respeto. Y el debate fue bastante difundido porque al cubano está a falta de eso. Los debates siempre tienen una gran audiencia. Resulta que días después ellos organizan esto y hacen esta transmisión desde la Fiscalía General de la República que le ponen cubanos con derecho. Es curioso que ellos dicen los mismos elementos, las mismas cosas, como si no los estuviera oyendo nadie, o como si solo los estuvieran oyendo las personas que ellos habían citado para el debate. Fíjense que los primeros 10 minutos, 20 minutos, media hora, fue un pase lista. Era un pase lista. Ustedes léanse los comentarios. Presente aquí la Fiscalía de Camajuaní. Presente aquí la Fiscalía de Las Tunas. Presente la Fiscalía de Puerto Padre. Presente la Fiscalía de Camagüey. Era un pase lista. Parece que le habían dado el día a la gente para o ese tiempo para ver esa transmisión. Y la gente estaba diciendo, oye, estoy aquí. No me pases raya roja que te estoy mirando. Dirección de no sé qué Joven Club, Dirección Provincial de Educación, Dirección Municipal de Educación del otro lado. Ellos le avisaron a su gente, pero estaba previsto para que fuera una directa para directores, para jefes, para fiscales de otras provincias. Lo que ellos no tienen previsto es que hubiese ciudadanos. Y esa fue la sorpresa para la cual ellos no estaban preparados. Pero no solamente, fíjense cuántas curiosidades. Ellos van a hacer esta transmisión en directo. Están empezando, ¿no? Están gateando en el mundo de las directas. Y yo veo que no entienden la dinámica de las directas. No están preparados para el ciudadano libre. Están pensando que todavía ellos se encuentran en el siglo pasado, cuando ellos hacen los videos, hacen sus ediciones y solamente los ve el cubano desde su casa, por un televisor al que no lo puede responder nada, al que tiene que tragarse su encabronamiento. Y ellos están acostumbrados a solamente transmitir, pero no recibir. Entonces hoy, por primera vez, se les veía descolocado, se les veía nervioso, porque se enfrentaron a un poquitico de ciudadanos libres. Ciudadanos que sí tienen acceso a la información y ciudadanos que están fuera del control de la seguridad del Estado. Que no les puedes ir a tocar la puerta para botarlo del trabajo o para botarlo de la universidad. Entonces, yo creo que eso fue una clase, una muestra de lo que ellos recibirían si el resto de los cubanos tuviera acceso a internet. Por eso me pareció tan importante y útil este ejercicio, porque ellos ahí vieron lo que iban a tener
si el resto de Cuba o si Cuba estuviera conectada a Internet. Porque qué casualidad, ellos citan a todos los que les conviene, citan a todos sus subordinados a hacer esta directa. Ellos no contaban que iban a tenernos a nosotros como público. Pero aún así, no eran capaces por ellos mismos de subir de 50 conectados. Eso contradice los avances en la conectividad de Internet en Cuba. El éxito que tiene Etexa conectando a los cubanos de Internet, porque no tiene sentido. Aquí cuando habla cualquier información gubernamental, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en cualquier parte, cuando usted ve el video, hay miles de conectados. Imagínese usted el órgano superior de derecho, de garantías del derecho en Cuba, ahí estuviera 3 millones de gente conectados. ¿Cuántas personas no tienen problemas con la ley en Cuba? De diferentes tipos. Sin embargo, solamente con el público conformado por los dirigentes que ellos invitaron, de la UJC, de toda esa historia, no pasaban de 50. O a los cubanos no les interesa el derecho, o los cubanos no se enteraron jamás en la vida de que había esa transmisión, ni tienen los medios para poder conectarse y verla. Pero qué bueno que ellos se dieron cuenta de qué pasaría si todas esas madres que tienen hijos presos, que han vivido todos los maltratos habidos y por haber, toda esa cola que se armaba en Cubalex o en la Asociación Jurídica de Ballín, en la Asociación Jurídica Cubana, para pedir asesoría a aquellas madres desesperadas, llorando de tanto peloteo. ¿Usted se imagina a esas personas conectadas a Internet al foro de la Fiscalía, donde le están diciendo todos esos gurúes, todos esos fiscales que en Cuba están plenamente garantizados los derechos, que no se cometen las violaciones a los derechos humanos a las que tantas personas están acostumbradas? Yo creo que se les cae la directa. Se les cae el foro, que no es foro tampoco. Tienen que empezar a aprender cómo se llaman las cosas. Una directa, un Facebook Live, no es un foro. ¿Qué foro? Si ahí no respondieron ellos ni una pregunta. Ellos querían enfocar todo el tema en la cuestión racial, en la cuestión de las mujeres. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. Pero esencialmente en lo racial y en las mujeres. Claro, todos los derechos están perfectamente garantizados si esa mujer no es opositora, ¿no? O si ese negro o si ese blanco no es opositor. Y fíjate, era curioso porque cada vez que ellos decían en Cuba está prohibida por constitución la discriminación por concepto de género, de raza, de religión, ahí venía la política y decían, ¡pic!, de tal cosa, de lo otro, ¿eh? Pero la política no la tocaban jamás en la vida. La discriminación por la forma de pensar no la mencionaron. Entonces cualquier persona que piense de una manera distinta al Partido Comunista, puede ser blanco, negro, jovero, moteado, mosaico, del color que tú quieras, ese sí puede ser discriminado en Cuba. Pero bueno, todo el mundo le preguntaba, a ver, no hablen más de las cosas que no nos interesa ver. Díganos qué fue lo que pasó con el caso de Carlita, la estudiante de la universidad. Díganos qué pasó con Eliezer Ávila. Díganos por qué se detienen y se regulan tantas personas que no pueden, se les impide viajar en el aeropuerto. Háblenme de los registros que se le ha practicado a la UNPACU y a otras organizaciones. Háblenos de las detenciones arbitrarias. ¿Por qué está preso Cardet? La respuesta totalmente silencio. Cero respuesta. Entonces yo creo que los grandes perdedores de este intento de manipulación fallido han sido los fiscales, la seguridad del Estado, el gobierno cubano que organizó este foro, y creo que ha quedado demostrado una vez más que con Internet no pueden. Ellos pueden manipular los escenarios donde nada más que hablan ellos, pero con los ciudadanos libres e informados no tienen futuro. Yo había notado algunas cositas aquí. Se demostró también la falta de cultura, de conocimiento, de información de algunos expositores y comentaristas de la Fiscalía General. Alguno de ellos comentaba eufóricamente, en Cuba la salud y la educación están garantizadas. ¿En qué diablos país del mundo eso se garantiza? Tenía en la mente decirle, en Canadá, en Francia, Holanda, Inglaterra, en todos los lados, todos los países decentes del mundo. Y aparte de eso, hay democracia, hay partidos políticos, hay prensa libre, hay sociedad civil, hay ONG,
hay discusiones parlamentarias, elecciones donde eligen a su presidente. Y aparte de eso se garantiza la salud y la educación. Yo no sé de qué planeta o no sé en qué siglo siguen viviendo estas personas que creen que porque en Cuba hay ese acceso con pésima calidad ahora mismo, pero al acceso universal a la salud y la educación, eso les justifica quitarnos todos los demás derechos. Pero así lo siguen repitiendo. Ahora, yo creo muy bueno que esos criterios se confronten, que fue lo que pasó hoy. Ya hablé del número de conectados, que es un poema sobre la conectividad en Cuba. Ok. Hablaron mucho, la tercera cosa que se me pasaba era lo religioso. Hablaron mucho de las garantías que existen en Cuba para practicar cualquier tipo de fe religiosa. Y de los niños. Pero bueno, en lo religioso están totalmente desinformados también, porque parece que ellos no saben cuántas iglesias se han demolido en las Tunas mismo. ¿Cuántas iglesias de los nazarenos, del esto, de la iglesia? Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo buscan ahí, lo googlean. ¿Cuántos pastores han detenido? Familias completas que le han demolido la vivienda, le han demolido la iglesia. Porque esa iglesia y porque muchas de las iglesias que se están levantando hoy en Cuba no están bajo la bota del Consejo de Iglesias de Cuba. Entonces, ¿cuáles son las iglesias que ellos han venido respetando en los últimos años? Las iglesias que le han lamido la bota a ellos. Los que estén en ese Consejo de Iglesias de Cuba, bajo el mando de un reverendo que viaja a otro país, como viajó a Panamá, a insultar, a denigrar, a decir que no habrá perdón. Un cura, un pastor, que predique, el único en el mundo mundial, como no le gusta a Rachel que yo diga, eufemísticamente, el único en el mundo que predica que no puede haber perdón. Entonces, los que estén bajo la bota de ese tipo de personas y se subordinen a lo que diga el Partido Comunista, tienen todo el derecho en Cuba de practicar lo que ellos quieran. Ahora, la iglesia que quiera tener una voz propia, la que quiera emprender sus propios derroteros, no quiera seguir los estatutos del partido, entonces esos hay que demolerle el templo, que es lo que han venido haciendo. Una joven, ellos conformaron allí bien un piquete. Otra cosita, hablaron mucho de que los órganos, creo que las fiscales, los órganos determinados de gobierno tienen hasta un 70-75% de mujeres en su composición. Mira, pues si esa no es la población de Cuba, muy mal también. Si en Cuba está equilibrado ahí 50% de hombres y 50% de mujeres, y tú tienes 75% de mujeres en una esfera determinada, tampoco está bien. Tal vez estás privando de la oportunidad a unos cuantos hombres capaces que pueden estar ahí. O nos vamos a llevar por las estadísticas para hacerlo lo más igualitario posible, o nos vamos a llevar por el talento y la capacidad independientemente del género. Una de dos. ¿Okay? Pero si tú me estás resaltando el hecho de que las mujeres tienen igualdad de oportunidad y me estás diciendo que el 75% de las fiscales son mujeres, bueno, pues tampoco estás... Era lo mismo que fuera al revés. A mi juicio, ¿no? Igualdad, pues es igualdad. Ahora, sí, porque ellos o no llegan o se pasan, ¿no? Entonces, la muchacha joven que participó en el panel hablaba del gobierno digital. Que Cuba estaba dando pasos ahí acelerados para empaparse de todo ese tema que era el gobierno digital. Lo que ella no habló fue de transparencia. El gobierno digital, una parte importante de su sentido, o a lo que se le llama así, es para promover la transparencia en la gestión de gobierno. Todavía no existe una sola página web en Cuba en la que un ciudadano pueda comprobar algún dato de la administración pública, del presupuesto, de la ejecución de ese presupuesto, de los proyectos que se están desarrollando, del monto de dinero que está destinado para cada uno de esos proyectos y de dónde sale, de dónde está saliendo ese dinero. Para que los que aportan impuestos, los que aportamos impuestos, tantos impuestos en Cuba, tanto cuando compramos como cuando a fin de mes pagamos la patente y todo eso, podamos saber a dónde va nuestro dinero. Pero en definitiva, les repito, me parece que fue un fracaso enorme, pero que fue muy aleccionador para ellos. Saber que ya
cuando ellos tiran por un lado, también van a recibir opiniones, van a recibir criterios, van a recibir verdades que a ellos no les gustan. Entonces, otro detallito, dijo uno de los fiscales que participan, un medio tiempo, dijo que nació en la sierpe y que, por tanto, si no hubiera sido por Fidel y la revolución, nunca hubiera llegado allí. Y yo quiero aprovechar para hacer un breve detalle en esto. Señores, ¿qué bobería tienen con eso? No, porque tú naciste en Yaray y nunca hubieras podido ser ingeniero. Tú naciste en la sierpe y nunca hubieras podido ser fiscal. Tú naciste en Manaca, nunca hubieras podido ser humorista. Tú naciste en tal. Ven acá. ¿Y qué es lo que es? Que en la sierpe, en Manaca o en el Yaray, el agua o la comida nos hace más brutos. ¿Cuál es la discriminación que hay con los pueblos, pequeños pueblos de las provincias de Cuba? Para tú afirmar que si no llega a ser por alguien, nosotros no hubiéramos tenido la inteligencia o la capacidad de sacrificio, haber pasado el hambre que pasamos y todas las vicisitudes lejos de nuestra familia para poder graduarnos. Si es que la mayoría de las personas que han hecho los grandes sacrificios por Cuba han sido personas, en la mayoría de los casos, del interior y de pueblos distantes de las ciudades, precisamente donde más trabajo se ha pasado, más se ha forjado el espíritu de salir adelante. Y cuando vemos antes del 59, muchas de nuestras grandes glorias culturales y de todo tipo, ¿de dónde era Barbarito Díez? De Manatí, un pueblito de la provincia de Las Tunas. Pero en la historia cultural incluso más reciente, Emiliano Salvador, una gloria de pianista. Búsquenlo por ahí en internet, de Puerto Padre. Puerto Padre, un lugar que ha dado mucho a la cultura, al pensamiento cubano, a la poesía cubana. Entonces, me parece totalmente discriminatorio que cada vez que vayan a hablar de los logros de la revolución, te saquen en cara que tú eres de un pequeño pueblito en Cuba. Bueno, ¿y por qué a esta altura de la revolución siguen manifestándose esas inmensas diferencias entre el campo y la ciudad, o entre esos pueblos alejados de la capital? Ustedes mismos, con ese mensaje, están hablando muy claro de la situación tan difícil que existe en esos lugares, que ni ustedes se creen que las personas podamos hacernos ingeniero, o podamos hacernos fiscal, o podamos hacernos un gran pintor. Es verdad que en esos lugares, que muchos de ellos están abandonados, están olvidados, no hay una buena casa de la cultura, no hay oportunidades, no hay deporte, no hay capacitación, no hay sueños. Pero es culpa de ustedes. Nosotros tenemos la misma capacidad que tiene una persona que nazca en Miramar. ¿Por qué vamos a ser menos? Quiero enviarle un saludo a todos los camioneros que nos están escuchando. Tenemos un piquete de camioneros que es enorme. Todos los días nos escriben una cantidad y nos mandan fotos de ellos viendo las directas desde su camión. Así que un gran abrazo a todas las personas que trabajan en este noble y fuerte oficio de transportar cargas por Estados Unidos, por Sudamérica, en Europa, en todos lados. Gracias a ellos podemos tener la disponibilidad que tenemos de alimentos, de bienes, de servicios, de todo tipo. El transporte es, yo creo, una de las ramas fundamentales en cualquier sociedad y respeto mucho el trabajo que ustedes realizan. Bien, me ha llegado una información que quiero compartir con ustedes de dentro, ¿no? De una persona, miembro de la UJC, que estuvo en una reunión, escuchó ciertas cosas. Y sí, nosotros también tenemos personas que nos cuentan de vez en cuando por dónde vienen los tiros. Entonces, se está manejando, se está proponiendo dentro de Cuba la idea de contrarrestar todas estas directas que se están haciendo, todo este ambiente que se está creando de televisión libre sobre internet. Ellos están ya con un proyecto para contrarrestar eso. Van a financiar influencers revolucionarios. Hay una idea por ahí que le van a proveer teléfonos de última generación, internet, todo lo necesario y sobre todo una guía temática y una preparación política e ideológica para que desde dentro de Cuba empiecen a transmitir las bellezas de Cuba.
Un breve brochazo de eso fue lo que le pasó al paparazzi, que estaba, no sé cuál fue de estas personas que están haciendo estas directas de wow, qué lindo todo en Cuba. Estaba en el malecón, ¿no? Mostrando. Porque depende, usted puede mostrar una cosa y cada cual vemos una cosa distinta. Tú me muestras los edificios del malecón que le dieron un brochazo de pintura, yo veo una ciudad atrasada, veo unos almendrones que pasan echando unos chorros de humo así. Veo los huecos en la calle, veo la basura, veo una ciudad que pudiera ser mucho más bonita, pero bueno, no sé por qué ellos creen que el resto del mundo va a ver otra cosa, ¿no? Entonces, hay todo un gran megaproyecto que tiene esta naturaleza y que lo vamos a empezar a ver en los próximos días o en las próximas semanas. A ver, un surgimiento en Cuba. Yo sé que a ellos no les gusta quedarse atrás, pero nunca por la vía natural. El parto de ellos nunca puede ser natural. El pueblo cubano no se le puede ocurrir las ideas él mismo. No es que tú le pongas internet y la gente ahora, de manera natural, como lo ha venido haciendo el paparazzi y mucha gente, dice, ah, caramba, voy a hacer esto. No, no, no. Ellos tienen que planificar el parto siempre. Tiene que ser inducido. Para que venga ya con el medicamento, con el veneno que le van a poner. Entonces van a inaugurar toda una rama de influencers revolucionarios para que le hagan la competencia a las personas que estamos haciendo este tipo de directa, este tipo de programa. Yo creo que de todas maneras tienen todo el derecho. El que acepte esa mamomía de tener un proyecto de ese tipo, pues que lo saque y vamos a ver quién se lo compra, ¿no? Esa es otra cosa. Porque entonces ellos, fíjense, ellos quieren planificarlo todo. El influencer y ellos mismos ponerle a los seguidores. Es muy fácil. Es como la mesa redonda. La mesa redonda no la veía nadie. ¿Qué hicieron? La pusieron por la libreta. En los preuniversitarios yo tenía que comer apurado y a veces no comer porque te ponían, te pasaban lista y si no estabas allí te partían en dos. Tú tenías que estar, te ponían un reporte. En mi tiempo se llamaba así. Tenías que estar en el aula sentado a la hora. A veces teníamos que comer 4:30 de la tarde para estar a las 6 allí. Porque imagínense un pre, las colas, no hay cuchara suficiente, no hay bandeja suficiente. Había que comer a media tarde, después, a las 12 de la noche, usted tenía un hambre que no podía dormir, pero había que estar sentado viendo la mesa redonda. Ahora, como ya no es mesa redonda, ahora lo que está más de moda, más atemperado con los tiempos, son las directas, pues entonces ellos pretenden, van a tener a sus influencers revolucionarios y entonces en todos los lugares donde ellos han puesto una gotica internet, en las universidades, los joven club, algunas instituciones, ahora se van a turnear, ¿no? Tú estás de guardia para ver la directa de fulano. Entonces ahí veremos los pases listas, ¿no? Aquí, seguidor de la empresa provincial de transporte reportándome. Todo el mundo de guardia. A usted le toca hoy la directa de Pedrito. Mañana a usted le toca la directa de Juanito. Y ya, eso es un voluntariado para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Siempre para sustituir el parto natural, para sustituir lo espontáneo, lo real, lo que puede surgir de la mente de los cubanos. Bueno, pues ahí está el Partido Comunista y la Seguridad del Estado para pensar en todo eso y hacer algo al estilo revolucionario. Pronto lo verán, pronto lo verán. Bien. Bueno, quería hablarle sobre varias personas. Vamos a darle un receso al tema de la directa de la fiscalía, pero es que, señores, eso fue. Hoy yo me he pasado el día entero pensando en eso, porque precisamente de la Fiscalía General, aquí le tengo el nombre. Yo pensé que este iba a aparecer hoy por ahí, menos mal que no lo sacaron. ¿Dónde está aquí? Este es el auto del fiscal, que me declara inocente de los delitos inventados, esto de receptación, actividad económica ilícita, que dice por ahí atrás que tuvieron en cuenta mi actitud como ciudadano, mi buena conducta, que nunca me había buscado ningún problema. Y entonces me sobreseden, sí, queda sobreseído, queda archivado, queda desestimado los cargos en mi contra, porque no hay elementos, no los hubo nunca, para procesarme por nada de eso. Pero como este ciudadano dirige una organización ilegal y contrarrevolucionaria llamada Somos Más, se procede al decomiso de todas las piezas de convicción ocupadas en mi casa, ¿no? Miren cuántas páginas tiene. Todas esas líneas, cada línea negra de esas, todo eso es un objeto distinto.
Eran, no sé si 1,000, 2,000, no sé qué cantidad de cosas. Todo eso que está ahí es lo que se llevaron. Tiene como 10 páginas. Y entonces, le zumba, ¿no? Le zumba oír a todos esos fiscales cubanos diciendo que todos los ciudadanos cubanos tienen garantizados sus derechos. No me lo he podido quitar hoy de la mente. ¿Cuántas horas perdí yo en atención a la población, en la fiscalía, en todas las fiscalías, municipal, provincial, por ahí, en todas? Y además, algo que yo ni me imaginaba, ¿cuánta gente está sufriendo en Cuba ese tipo de cosas? No estoy hablando de opositores, ya eso lo doy por hecho. No, no, personas de todo tipo. Ahí yo conocí madres que tenían a los hijos metidos en túneles, eran asmáticos, lo habían llevado 2 y 3 veces a la semana que no podían ni respirar para el hospital. Y el general, el tipo que estaba al frente de eso, no les quería firmar un traslado, un cambio de eso. Y las madres aquellas llorando, señora, se me va a morir mi hijo. No, tienen que sacarlo de ahí. ¿No? Entonces, cosas de tanto, sanciones que injustas y que después a los 3 años se ha descubierto que la persona no cometió eso. Y tú sabes cómo es la indemnización. Creo que le dan 1 peso cubano. O algo de eso, 1.50 por cada día de cárcel o por cada mes, no sé cómo es la... averigüen. Pero es una cosa ridícula, que usted se mete años preso y después te dan 75 pesos. Una cosa así. Y nadie paga las culpas. O sea, la ley cubana es una cosa que los cubanos deberíamos haberle metido coco tiempo atrás. Porque ahora es que estamos en esto, no. Hay que meterse adentro de eso. Es una cosa alucinante. Y no solo la ley. A veces la ley está escrita. Y está escrita bastante correctamente. Sino la manera en la que se procede con ella. El capital humano que tiene que ver con eso. Y sobre todo la convicción de todos los ejecutores de la ley en Cuba de que la seguridad del Estado no necesita cumplir la ley. Eso es lo peor. Eso es lo peor de todo. A mí, tanto con el lenguaje corporal, como con los gestos, como dicho textual y verbalmente, fiscales, abogados, personas que trabajan en los tribunales, me dijeron, Eliezer, todo el mundo sabemos que aquí la seguridad del Estado viola la ley, que inventa casos, que viola los derechos humanos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si los jefes nuestros son subordinados de ellos? Yo no puedo oponerme a eso. Yo creo que sí puede. Yo creo que siempre se puede. Usted ve las fotos incluso de cuando Hitler, del Tercer Reich, y está todo el mundo con la mano así, y hay uno así. Y ese pasó a la historia con esa actitud. Y yo creo que sí se puede tener. Y se lo digo sobre todo a los abogados jóvenes, a los fiscales, a las personas que están de la nueva generación, que se están graduando ahora, ¿no? ¿De verdad ustedes quieren pasarse la vida 50 años trabajando sobre una mentira? ¿O podemos construir un país donde un fiscal, un abogado, pueda ser una persona de respeto, una persona de prestigio, que gane un buen salario, como en cualquier país occidental? Un salario que le permita tener una buena casa, un buen carro, unas vacaciones, ganadas con sacrificio, ganadas con el respeto, con el honor, con la dignidad de defender de verdad un Estado de Derecho, los derechos de la persona. Eso es un sueño para cualquier persona. A mí me encantaría estudiar Derecho, poder ejercerlo. Pero estudiar Derecho para defender a unas personas despóticas, desconectadas de toda la realidad nacional, que nunca han vivido como el cubano de a pie y que te están utilizando como punta de lanza para que no surjan personas que se le opongan. Ser un matón con la ley en la mano. Eso no es honorable. Eso no puede aportar felicidad a una persona ni a una familia. Pablo Escobar tenía sicarios. Que por cierto, un día habrá que hablar de los sicarios de Pablo Escobar y sus visitas a Cuba y todo lo que hicieron allí, con quién se reunieron. Pero bueno, hoy no necesita sicarios el gobierno cubano si tiene a personas con la Constitución y con el Código Penal en la mano. ¿Qué pasó? ¿Que Eliezer y 10 o 20 muchachos más están en contra de las leyes injustas que está poniendo el gobierno? Ah, acúsalo de receptación, acúsalo de actividad económica ilícita, arriba, biliardo. Kenia Morales, teniente coronel del Mirín de Villamarita. Oh, pero ¿qué hacemos con el hombre? Manténganlo 4 o 5 meses ahí. Villamarita dice que no tiene el expediente, que lo tiene Fiscalía. Fiscalía dice que a ellos no le ha llegado nada. La unidad de Acosta dice que ellos no saben ni quién es Eliezer.
que están actuando bajo las órdenes de Villamarita. Y así ténganlo ahí, 4 o 5 meses, bajo fianza, esperando juicio. Quítenle todo. Entonces, ¿para qué necesitas darle un tiro a alguien? ¿Para qué necesitas golpear a alguien? ¿Para qué necesitas desaparecer a alguien? Si tienes todos los instrumentos de la ley para hacer de su vida un caos, para lastimarlo emocionalmente, mentalmente, para privarlo de sus recursos vitales, para sí, para su familia. Si tú puedes destruir una persona de tantas maneras, sin desaparecerlo, sin asesinarlo, ¿para qué necesitas matones? Ahí está Biliardo. Ahí están muchos de los fiscales que estaban hablando hoy allí, que usted le mira la cara y no son capaces ni de mirar la cámara de frente, porque se les sale por los poros, que están hablando con vergüenza. Entonces, vamos a ver qué otra cosita tenemos por aquí, para intercambiar un poco ahí con ustedes. Me han preguntado muchas personas cómo se hace para que vayamos a su ciudad y hagamos la directa desde allí y nos reunamos con la comunidad cubana de tal ciudad o de tal ciudad. Cosa que ya hemos hecho en algunas ocasiones. Lo hicimos en New Jersey. Fue espectacular. La ciudad de Elizabeth, que acoge anualmente a un carnaval cubano de lo mejor que hay. Y allí fue fenomenal. Nos reunimos con personas de todas las generaciones. Recuerdo que había una señora que tenía como 100 años. Fue mi público favorito. Y ese día mucha gente rieron, otros lloraron. Pero fue un encuentro espectacular. Yo me salí de allí cargado de energías, de optimismo, de esperanza. Y yo creo que eso es lo que hace falta consolidar con la unidad por delante, ¿no? En todas las comunidades cubanas del mundo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Es muy sencillo. Si usted vive, vamos a suponer que usted vive en Houston, vive en Texas. En Texas tenemos a Aldo Prado, que es un amigo nuestro allí, que está coordinando el tema de la visita que vamos a hacer a Texas. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Que se pongan de acuerdo los cubanos que viven en esa ciudad. Nosotros realmente estamos súper, súper, súper complicados. No podemos asumir la gestión de pescar a cada cual donde tú vives. Ponerlo. No, no. Hace falta que de todo este proceso salga la comunidad cubana más fortalecida, más unida. A mí hay personas que me dicen, oye, en esta ciudad vivimos cientos de cubanos y nunca nos vemos. No compartimos juntos. Porque hay personas que les gusta el reggaetón y van a un lugar ahí medio cubano que ponen unas músicas, pero a otros no les gusta. Otros son de otra onda. Entonces, es importante que de todo este proceso salga más fortalecida la comunidad cubana y pueda tener sus propias actividades frecuentes como cubanos, que las tienen los venezolanos, las tienen los mexicanos, las tienen los chilenos. Y la comunidad cubana es una de las, para sorpresa mía, es una de las menos unidas y estructuradas en muchas ciudades de los Estados Unidos. Hay personas que hace 10, 15 años viven en una ciudad y no conocen a otros cubanos que viven en el mismo condominio. Entonces vamos a aprovechar esta visita que queremos hacer para que los cubanos se vean las caras, se conecten unos con otros, se ayuden, puedan ayudarse en empleo, en muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo funciona eso? Deben unirse las personas, un núcleo. Usted conoce a 4 o 5, únase con otros 4 o 5, el otro se une con otros 4 o 5, se unen esos 10 y creen un club de cubanos en cada ciudad. Y cuando tengan organizado eso, se pueden dar el lujo perfectamente de invitar a cualquier persona. Pueden invitar a Carlos Alberto Montaner, a Rosa María, a mí si les parece, o a todos juntos, y tener un intercambio, un mano a mano, vernos las caras y conversar allí. Entonces, nada, me dicen, Eliezer, estamos listos en Tampa. Perfecto. ¿Qué yo necesito? Bueno, lo que necesita cualquier persona, ¿no? que va a ir allí, el alojamiento, la comida, el lugar donde vamos a hacer nuestro debate, nuestro diálogo, nuestra conversación, que eso se puede hacer sustentable. Usted conoce a una persona que tiene un gran restaurante, un lugar grande. A lo mejor es el pretexto también para que comamos allí. Y a lo mejor la persona, tú sabes, se combina todo eso y a lo mejor no hay ni que recoger dinero. Pero bueno, si hay que recoger dinero, aquí es con toda transparencia, con toda, cuando uno quiere hacer una cosa, pues dice, mira, realmente saqué las cuentas y esto toca a 10 pesos
o toca a 20 pesos. ¿Quiénes están dispuestos a eso? Bueno, perfecto. Ese día usted deja de ir a una McDonald's y dice, vamos a hacer un encuentro por la unidad de Cuba. Vamos a reunirnos aquí, vamos a traer una persona y vamos a que sirva de pretexto para que los cubanos nos unamos más y nos actualicemos y digamos lo que pensamos y participemos de este o aquel proyecto. Entonces, eso es perfectamente posible. Está en manos de las propias comunidades. A mí me lo dicen con un poquito de tiempo para planificarme, porque también, ¿sabes? Hay que hablar en el trabajo, hay que mover ciertos días, hacer ciertas cosas, y bueno, con mucho gusto estoy a su entera disposición. Dice uno aquí, Odalmi Milán, ¿lo vas a pagar tú? Bueno, yo pongo mi parte. Yo pongo mi parte como la que puede poner todo el mundo. Si lo tengo, si no lo tengo, pues no lo pongo. Yo, las cosas que me interesan, yo estoy en 20 proyectos, en 20 cosas, y todo lo que a mí me interesa, yo ayudo a que se haga realidad. Si a usted no le interesa, pues usted no vaya. Nadie va a ir a su casa como van en Cuba. Oiga, apague el CDR. No, no. Usted se queda en su casa. Usted no tiene que estar ni aquí ni en la, ni en la directa. Ahora, el que le interese, el que crea que es útil, que nos unamos todos, el que quiera vernos en un mismo lugar, intercambiando opiniones, transmitiendo para el mundo la vitalidad de una comunidad cubana que vive en esa ciudad. Y yo creo que, bueno, vale la pena hacer la inversión de 5 o $10 y poder tener lo suficiente para hacerlo, ¿no? Yo no soy. A mí el gobierno cubano no me ha logrado, jamás me va a meter ese complejo de no hablar de dinero. Porque aquí hay que hablar las cosas con la verdad. Los que han invitado a Mariela Castro, que vaya a dar una conferencia a tal universidad, a tal lado, ¿tú crees que no se le garantiza lo necesario para que esté allí? Eso es una cosa absurda. El gobierno cubano sabe muy bien de qué estamos hablando. Todos los seres humanos comemos, respiramos, necesitamos un baño para sentarnos, una cama para dormir. O sea, seas opositor, seas comunista, sea de lo que tú quieras. Ah, resulta que cuando se habla de dinero, que todo aquí, el que me diga, tú vas con 5 libras de arroz y te alquilan un hotel, que me avise, ¿dónde es? O tú vas con un saco de pluma o de sal. No, no, aquí en el mundo entero, bueno, tú tienes que tener unos recursos para hacer eso. No tengo ningún tipo de inconveniente de cualquier tema de esa naturaleza. Bien. Aquí había puesto el tema del teléfono. Ah, ok. Hay una cosa importante. Hay muchas personas que ven la directa, que les gustan los temas que hablamos, se animan, que es el objetivo de las directas, se inspiran y quieren a veces contarnos algunas cosas o proponernos un proyecto o decirnos su opinión sobre algún tema. Y tengo como unos 700 mensajes que dicen, Eliezer, llámame. Este es mi número. Algunos no sé exactamente para qué, pero bueno, llámame, llámame cuanto antes, llámame cuando tenga un chance, llámame esta tarde. Evidente, hay personas que en el mundo entero un puesto de trabajo formal es atención, o sea, hay una oficina que se encarga de eso y atiende 20 personas al día. Imagínense 700 o 1000, ¿no? Con todas las cosas que tiene el cubano también o sea, evidentemente yo no puedo llegar del trabajo a las 6, 7 de la noche, que tengo la directa a las 9. Tengo que comer, bañarme, cargar a mi hija un ratico, hacer todo eso. Y no, no puedo hacer ese trabajo de esa manera. Vamos a buscar la manera de cómo podemos hacer ese intercambio para coger las mejores ideas, para que no se nos pierda nada vital, nada sustancioso. Pero sí les pido y hablo con ustedes como siempre lo he hecho, de frente, con toda honestidad. No tengo el tiempo para hacer eso. Sin embargo, hasta el día de hoy he respondido el 100% de los mensajes por Facebook. Eso me toma a veces dormir 3 horas. Me acuesto ahí con el teléfono en la cama y Rachel diciéndome, vamos, vamos, ya, por favor. No, no, espérate, me quedan cinco, ra, ra, ra. Y al final me entran cinco más. O me entran 10. Y es así. Pero de esa manera, en el horario de almuerzo, en el trabajo y rápido, respondo algunos, los he respondido todos. Ahora, lo del teléfono, por favor, nadie se ponga bravo por eso. Porque he visto algunas personas que, por ejemplo, te dicen que lo llame y no lo llama. Y tú sabes que el cubano es un poco sensible y cambia de opinión de palo para rumba. Hasta hoy te seguía, pero ya mañana por la mañana me mencionan tu nombre y me altero. ¿Por qué? Porque no me llamó. Bueno, mira, les voy a ser muy franco. Yo presido un movimiento político
que internamente tenemos también nuestras reglas y tratan de cuidarme un poco. Y por una cuestión de seguridad personal y familiar, yo no puedo llamar a todo el mundo. Una vez que yo te llame, te estoy dando también mi teléfono. Con el teléfono puedes tener la dirección. Hay datos que yo trato de administrar un poco. Tampoco puedo cerrarme completamente. Hay personas que quieren formar parte de un proyecto, colaborar de alguna manera, y uno siempre hace su poquito de inteligencia por aquí, por allá, comprueba a ver quién lo conoce también, y poco a poco tú vas ganando personas más o menos. Pero no puede ser algo así abierto al mundo. La privacidad para en este país, sobre todo, incluso para una persona que no tenga nada que ver con que no se enfrente a una brutal, inescrupulosa dictadura como la que nos enfrentamos nosotros, las personas son celosas de su privacidad. Dime tú, yo, que no tengo costumbre de eso, déjeme decirle. Yo soy la persona, yo violo eso constantemente. Pero por suerte hay personas también en el movimiento que siempre me están recordando que el jamón no es carne. ¿Okay? Que hay cosas que hay que tratar de preservar. Entonces les digo esto para que por favor no se ponga nadie bravo. Todo lleva un proceso, vamos a establecer la conversación de otra manera y después vamos avanzando. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí algunos de los comentarios que yo le quería hacer hoy. Y bueno, me gustaría llamar a algunos de ustedes. Este es el momento, que eso es otra cosa. Tenemos que resolver cómo hacemos el tema de la llamada. Porque cuando yo intento llamar a muchas personas, al final logro llamar a 4 o a 5. Hoy dije, voy a hablar poquitico. Fíjense que hablé menos de una hora para poder dar más espacio a que participara el mayor número de personas posible. Y nos diga qué le parece todas estas propuestas que hemos hecho antier, en otro momento, que estamos coordinando hacer estas elecciones para buscar una representación de la emigración cubana ante el mundo, ante cualquiera, para unificar nuestra voz, para tener un solo peso político como emigración. No solo para hablar de los problemas del Estado de Derecho en Cuba y de los cambios que hace falta en Cuba, sino de los cambios que le hace falta a la emigración. Que son muchos, que no tienen nada que ver el cubano de Camagüey con el precio del pasaporte en Washington, ni con el tratamiento aduanal, ni con las libras, ni con las medicinas, ni con el intercambio fluido con nuestra familia, ni con muchas cosas, ni con el precio de una recarga. Hay problemas que son propios de la emigración, que debe tener una defensa política a la altura del peso económico que tiene la realidad nacional cubana. Si no nos vas a tener en cuenta por una cosa, no nos tengas en cuenta para nada. Pero no puede ser que solo nos tengas en cuenta como la sanguijuela, ¿no? Para vivir de eso, pero jamás en la vida te ocupas de resolver ningún problema. Al contrario, cada día lo tratas más mal, ¿no? Entonces hay que unirse como emigración para tener una fuerza en todos los países del mundo y que se nos respete como cubanos, dentro y fuera de Cuba. ¿Okay? Entonces tenemos propuestas interesantes en ese sentido y a mí me gustaría escuchar a varios de ustedes. Pero siempre, por mucho que yo los llame, imagínense que el otro día estuve leyendo, hay veces que solicitan la palabra 400 personas. Ustedes se imaginan, a 5 minutos, 400 personas, cuántos días hay que estar, o sea, Facebook nos tumba la directa, que tiene un número de horas, ¿no? Entonces, por favor, nadie se ponga bravo porque en una directa no lo llame, ¿ok? Poco a poco vamos a hablar todos. Aquí hay tiempo, llevamos 50 años de silencio. Que estamos de momento floreciendo. Y ahora que estamos en primavera, pues más todavía. Estamos todo el mundo con ideas florecientes, ¿no? Y esto es un buen momento. Esto es un buen momento. Así que vamos a llamar. Vamos a llamar aquí. A ver. Por aquí me decía alguien. Santiago Ferrán. Vamos a empezar por aquí, que veo el primero que dice llama. Ahí estamos llamando, le damos un tiempito para que responda. Y... ¡Hey! Ah, aquí está. ¡Al fin, compadre! ¿Qué? Pero esto es la máquina del tiempo. No, ¿a qué? ¿Nos fin, fuimos a los mombices? Tú sabes cuántas personas yo tengo conectadas. 150 personas, compadre. Llevo desde la primera directa tuya tratando de comunicar.
Mira, mi respeto hacia tu persona, papá. Gracias, hermano. Tú no sabes lo que usted me ha enseñado a mí. Me voy a presentar. Yo me llamo Santiago Ferrán Barnet. Nací el 15 de abril de 1963 en el municipio de Alquízar, provincia de La Habana. Y desgraciadamente soy analfabeto. Tengo tercer grado, desgraciadamente. Usted no sabe lo que usted me ha enseñado, señor. Yo le agradezco mucho. Serio, de corazón. Lo que le quiero decir es que estamos echando una guerra inteligente, no de machete, porque esto lo traigo por mis ancestros. Esta cubanía es por mis ancestros. Yo le agradezco a usted porque me dé la oportunidad. Mira, lo que quiero decir, para no dilatar mucho, porque hay mucha gente que quiere hablar. Yo quiero decirle a los cubanos que están allá, que son militantes del partido, que son seguridad del Estado, que nosotros también del lado acá un día confiamos en esa revolución. Pero por un problema de estrategia, de inteligencia, o de ponerse a pensar un poquito, hemos cambiado. Pero que aún así, ellos no son enemigos de nosotros. Ellos también son buenos cubanos, solo que pensamos diferente. Y yo quiero transmitirle que tú me diste esta oportunidad, que ellos también son cubanos igual que nosotros, porque usted, Eliezer, también fue un agente militante de la juventud. Yo, desgraciadamente, no fui militante de la juventud, o afortunadamente, porque fui analfabeto. No fui a la escuela y bueno, mi vida cogió otro camino de la calle. Yo soy licenciado en el asfalto. Nunca le he dado una puñalada a nadie. Yo nunca le he dado un machetazo a nadie. Si te fijas, tengo un arete, porque yo soy un mambí moderno. ¿Me entiendes? Y entonces quiero decirle a todos esos cubanos que están del lado allá, que las directas que tú estás haciendo y que las que hace Chucho, las hace para unir a los cubanos, no para dividir a los cubanos. Que ellos también son mambises, igual que nosotros, solo que tenemos una idea diferente. Y lo que tú le estás planteando a ellos es una cosa que hay que ponerse a pensar nada más que 5 minutos. Porque yo siendo analfabeto, en 5 minutos yo entiendo todo lo que tú dices. Y te voy a decir una cosa. Oye esto, Eliezer, que te quiero y te respeto. No me culebré que esta guerra está echada y no hay que ir para atrás. Y esto no es una guerra de machete. Esto es una guerra de inteligencia y de unir a todos los cubanos. Porque todos somos mambises. Todos. No existe un cubano que no sea un mambí. Aunque pensemos diferente. Pero hay que unir a los cubanos. Hay que unirlos de corazón. Sin separar a los cubanos. Porque a esos cubanos también tienen madre, tienen hijos. ¿Tú me entiendes? Y todo el mundo, de cierta manera, quiso la revolución. Todo el mundo. No hay uno que me diga a mí que no quiso la revolución. Todos quisimos la revolución. Pero en un momento hay que ponerse a pensar que esa revolución, de cierta manera, nos engañó. Pero no es momento de dividir. Es momento de unir a todos los cubanos. Yo te agradezco a Santiago. ti y a tu movimiento y a toda esa gente que están ahí, que te apoyan junto conmigo. Que esto hay que echarlo para adelante y no hay vuelta atrás. Para atrás ni para coger impulso. Fíjate lo que te voy a decir. Si tú te caes, yo no te voy a dar una mano, te voy a dar las dos. Conmigo cuenta. Vuelvo y te repito. Santiago Ferrán Barnet. Nací el 15 de abril de 1963 en el municipio de Alquiza, provincia de La Habana. Y ahí hay 150 gente en esa directa que yo las tengo conectadas. Que me han dicho, habla burro, porque a mí me dicen el burro. Habla burro, habla. Y yo voy a hablar, chico, como que no. Yo soy guajiro más que tú. Tú el que me conoce, Oye, ¿qué? Santiago, Dime. Santiago, Dime. tú sabes que me has recordado mucho a mi abuelo. Coño, gracias, papá. Y quiero darte un gran abrazo, hermano, Coño, gracias de porque corazón. tú dices que tú eres analfabeto, pero yo a partir de este momento que tú eres capaz de salir y dar la cara y decir lo que tú piensas, yo te respeto más que a muchos doctores Exacto. y que a muchos intelectuales que incluso usan el conocimiento para engañar a otros precisamente que no tienen tanto conocimiento. Y que una persona como tú tenga el valor de dar ese discurso de aliento y de esperanza que tú has dado aquí, Seguro. creo que es algo bien, bien loable. Me has recordado a mi abuelo porque
Primero porque te pareces un poco físicamente. Gracias. Pero también porque a mí sí me parece que somos lo que parecemos. O sea, yo sí creo que uno debe parecer lo que es, ¿no? Hay gente que dice que las apariencias engañan, pero yo cuando miro a mi abuelo, sin que él diga nada, hay cosas que ocurren, ¿no? Cosas que me transmite, y sobre todo me transmite verdad. Yeah. Me transmite un respeto, me transmite educación. Fíjate, no digo instrucción universitaria. Mi abuelo probablemente no tenga ni primer grado, pero cuando te habla, lo hace con una claridad, con una naturalidad, que yo creo que es una conferencia. Es una conferencia magistral. Y yo creo que tú has venido hoy a traernos eso, ¿no? Esa frescura, que, esa cubanía que también tiene convicción, pero que tiene sentido del humor, que tiene una fuerza que no ha perdido vigencia por los siglos. Así que mi mayor abrazo, y desde hoy ya eres parte de esta familia, hermano. Ok, siempre para que nos quedamos de recuerdo, tú dices, aquí estuvo Curriquillo. Bueno, te quiero mucho. Somos más, muchísimos más. Y siempre, viva Cuba Libre. ¿Ok? Gracias, hermano. Te quiero mucho. Gracias. Confío en ti. Dale. Gracias, hermano. Vamos a hacer historia. Qué clase hombre, qué clase cubano. Por Dios, me ha sacado los colores. Pero viste que parece mi abuelo. Cagadito, mi abuelo. Ahí. Bueno, vamos a. Ahí está Rachel Rajá en grito, porque en realidad bueno, vamos a llamar a alguien más. Ahora me pone, llámame, a ver. ¿A quién le toca? Ya los que pasaron antes no lo vi. Ahí tenemos a José. A José Raúl Sosa. Aquí, saludos, déjame leer un comentario de... Voy para ti ahora, Raúl. Dice Nubia, el conocimiento no siempre... Saludos, ¿me escuchas? Es sinónimo... Sí, voy para ti. El conocimiento no siempre es sinónimo de bondad ni de razón. Exactamente, así es. Bueno, adelante, maestro. ¿Cómo estamos? De saludos, un abrazo. Qué bueno conectarnos de nuevo. Oye, de verdad, Santiago, vaya, ¿para qué? No, tienes la boca llena, ¿verdad? Un abrazo también, eres de la gente buena, de verdad. Tú que decías también que tu abuelo, el mío también, no tenía ni primer grado, pero era de esa gente clara de mente y con educación. Dice que la educación se enseña en casa, no se aprende en las escuelas. Y hay mucha gente por ahí que son universitarios que necesitan un poquito de esa claridad, de esa educación. Yo quería ir rapidito para darle chance a más gente. Hablando de lo que hablaron esta gente hoy, ahí yo me conecté un poquito tarde, pero alcancé a ver un poco. Y lo que tengo que decir ahí es... Oye, no se te escucha bien, hermano. ¿Qué tal ahora? A ver, ahora ¿ahí mejor? Ok. Que rapidito de lo del foro este que abrieron esta gente. Primeramente, eso no fue un foro, eso fue una directa ahí de un solo lado, muy unilateral de ellos. Me dio mucha ternura lo que digo yo, lo del señor de la sierpe, que digo yo que salí de la sierpe, le tengo que agradecer a Fidel, que hoy día, lo que tú decías, ¿qué discriminación es esa? Yo soy de Santi Espíritu también, yo soy de un batey de Santi Espíritu, salí de un batey de azucarero, chiquitito, un pueblito ahí en el medio de la nada, y yo no tengo que agradecerle nada a Fidel. Yo, por mi cerebro y por gracias a Dios que me sacó de ese país, hoy día estoy volando alto, yo soy piloto, y yo creo que no, además tengo otros títulos, soy licenciado en administración, y además capitán de American Airlines, y creo que no... O sea, que eso no, o sea, eso que él dice que es desde la sierpe y que hoy día, gracias a él, estoy aquí. O sea, eso me dio un poquito de ternura
y te da a decir eso, que todavía existe esa discriminación. Ellos que dicen que no hay discriminación, que no hay este, que no hay ningún tipo de oye, pero que están hablando ahora, ahí de la igualdad, de lo de sí. Ahora que estás sí, aquí, tengo que aprovecharte, compadre. ¿Cuál es la ruta tuya? ¿Cómo es cómo tengo que hacer para coger el avión tuyo, coger botella contigo? Sí, después hablamos de eso. Después me llamo y hablamos de eso, que sí te tengo algo que decir de eso. Y lo otro que quería decir acerca de eso para matar con esta gente era el lenguaje corporal. Tú podías ver, yo estudié un poquito de eso, y tú podías ver el lenguaje corporal. Cada vez que ellos decían los derechos humanos, era como que lo decían con trabajo, con pena, con se le veía la vergüenza en la cara. Esa gente se ve que están mintiendo, ellos lo sabe todo el mundo, que en Cuba no hay derechos humanos. Cuando, por ejemplo, en Cuba sí hay unos derechos, digamos, tienen la salud, pero eso también es reputable, porque los hospitales están cayendo en pedazos, la educación cada día es peor, que es los únicos logros que ellos pueden decir. Pero no hay expresión, no hay libertad de expresión. De hecho, no tomaron ni siquiera la pregunta de nadie, ni leyeron ninguno de los tipos los comentarios de lo que estábamos ahí opinando, ni nada de eso. Entonces, ¿qué derechos están hablando ellos? Por ahí es lo único que quería opinar de eso. Lo otro que te quería decir, compadre, era que eso que estabas diciendo ahorita, buscando la unión de la gente, Somos Más. Yo ahorita ya me uno a Somos Más con humildad y aportar en lo que pueda. Es de que lo mismo que tú estabas diciendo ahorita, era sería buena idea, no sé, lo pongo a tu opinión, tú eres el presidente y de la gente que esté ahí ahorita a tu lado aconsejándote y demás, que sería bueno lo que hizo Martí en su tiempo y han hecho tantos líderes en su tiempo, es buscar la unión de los cubanos por zona, la que tú estabas hablando. Yo estoy en Houston ahorita mismo, yo soy de Houston, Texas, y me gustaría ponerme en contacto con toda la gente que son de aquí de Houston. Y yo creo que podremos hacer uno, para empezar a organizar la gente que está interesada en participar y demás, empezar a hacer grupos de WhatsApp de toda la gente que está, digamos, por zona. Y de esa manera es más fácil, porque WhatsApp hoy día es una super herramienta, que tú haces un grupo de WhatsApp con 500 personas y tiras un mensaje para allá y todo el mundo se entera al mismo tiempo y demás. ¿Sí me entiendes? Una herramienta bastante buena para comunicarse. Y de esa manera está, digamos, la gente que está en Houston, la gente de Tampa, la gente de Miami y demás, que todo el mundo tenga su mini grupo y que puedan ir de esa manera, de una manera estar organizado de alguna manera, ¿no? Por sedes, digamos, para ponerlo de un nombre. Lo otro que oye, te iba a aconsejar era que... Déjame hacerte un pequeño paréntesis ahí. Mira, nosotros hicimos unos grupos en Facebook que están adscritos a la página nuestra en Facebook, pero nos damos cuenta que ese grupo, un grupo de publicación, no es funcional. Es como una página web. Eso no es exactamente funcional. Facebook, Facebook es muy bueno para esto. Sí, exacto. Pero es muy bueno para convocar, para poner mensajes. Menos, o en Messenger, o en WhatsApp, pero hacer un grupo de chat donde la gente pueda intercambiar, hablar, conocerse. Mira, en Houston, yo me doy cuenta que hay una comunidad no solamente grande, sino muy activa y muy comprometida. En Houston, en Austin, en Texas en general. Y allá tenemos al amigo Aldo Prado, que le hace su directa también de vez en cuando. Es un artista, es una persona, un amigo nuestro. Yo te pido que tú te conectes con él. Ya él hoy habló también con Lorenzo García, que es fundador del movimiento Somos Más y es piloto. Y ahora que dices eso, yo quería contarte una anécdota. Que yo volé por primera y única vez en una avioneta con Lorenzo. Él me invitó a su casa y él es apasionado del pilotaje. Y entonces, entre él y un amigo americano, tienen un avioncito de 4 plazas. Y entonces me invitó a un Cessna, vuelo en un Cessna, debe ser, pero viejito. Yo pensaba que esos aviones eran algo bien sofisticado, bien todo eso. No, cuando eso es como una bicicleta. Que echó humo y hizo una cosa así, se apagó y volvió a arrancar. Yo dije, yo en esto no me monto. Bueno, me montaron ahí y la puertecita la iba sujetando yo con la mano porque era casi un alambrito aquello ahí súper sencillo. Entonces, tú sabes que tiene dos mandos. Tiene uno a un lado y uno al otro. Entonces, ¿tú sabes lo que me hizo este cabrón? Te dejó despegar. Arriba de las nubes, que aquello era una pajita en el aire aquello. La turbulencia de un avión comercial no tiene nada que ver con un vuelo de avioneta. No, imagínate, esto es 10 veces este más liviano. Bueno, me soltó el timón y me lo dejó a mí. Y dice, oye, ahora maneja tú y vamos a ver qué vamos a hacer aquí.
Bueno, me dice, digo, ¿pero qué hago yo? Dice, no, baja la nariz, la punta del avión, ¿no? Creo que era para adelante, sí, que había que darle al timón. Cuando le hice así, nos pusimos mirando así para abajo casi, que yo, bueno, ¡ah! Dice, no, sube, le di para atrás. Y después al revés, hasta que después lo pude equilibrar y fue una experiencia, pero brutal. Entonces, las dos personas que iban atrás eran un amigo camionero, rastrero, con su mujer. Bueno, que nunca en la vida ellos habían hecho nada de eso y los llevaron engañados a aquel lugar. Mira, tú mirabas para atrás a esa persona y parecía un busto. Era una cosa, pero bueno, yo no sé el olor que dejarían ellos esos asientos, pero aquello fue una experiencia terrible. Y casualmente fue en el estado donde tú vives, y entonces me encantaría presentarte a Lorenzo. Sé que tuvieras muchos temas que... Pues sería muy bueno, sí. Yo soy, de hecho, soy instructor de vuelo también. Si hubieras volado conmigo, te hubieras dejado despegar. Yo soy instructor de vuelo. Bueno, menos mal que no me apagó el motor. Porque dice que una de las cosas que hacen... Sí, hacemos eso. Si llega a apagar el motor, sí me tiro. Sí, uno apaga el motor y planea. Eso es parte del entrenamiento de piloto. El entrenamiento piloto realmente son... emergencia, cómo lidiar con emergencia, apagar motores, planear, ponerlo en un campo y volamos bien bajito, o sea, bien, nos pegamos como que casi que toca le pasan la mano a la paca. Bueno, yo prefiero seguir lidiando con la seguridad del estado. No, créeme que es más fácil lidiar con los aviones y con un motor apagado que con la seguridad del estado. Es mucho más fácil. No, sí, con gusto, de hecho, me encantaría. Lorenzo García, ¿cómo se llama el otro muchacho? Ángel. Lorenzo García y Aldo Prado. Perdón, Aldo Prado tiene en el perfil un pastor alemán, porque él es fanático también a los perros. Ok. Yo ahorita los busco y me pongo en contacto con ellos. No, después, yo después tengo más anécdotas, si quieres oír anécdotas. Yo una vez subí a mi mamá y el esposo de mi mamá, y aquello fue también un show. Yo acababa de hacerme piloto privado, no tenía ni 40 horas de vuelo. Y aquellos se atrevieron a montar conmigo. Después te cuento esa también está chistosa. Pues mira, eso es bueno lo que te decía. Las páginas de Facebook son muy buenas, pero el WhatsApp para mandar mensajes, para mandar convocatorias, ahora nos vamos a lanzar una manifestación mañana, o qué sé yo, en una semana... Es mucho mejor porque llega directamente a tu teléfono, pum, pum. Tú sabes que a veces el Facebook se pierde. Y más si la gente pone muchas cosas, se pierde mucha información. Y lo otro es, hermano... Oye, perfecto. Que lo otro que te quería decir es, con modo de consejo, también empieces a delegar también. Yo sé que debes tener las manos súper llenas. Empezar a poner personas, digamos, alguien que conteste los mensajes y demás. Y lo otro es abrir y en esa misma línea, abrir un número o sacar una línea de Somos Más. Para eso mismo, para que tú no estés dando tu número privado, nadie esté dando tu número privado, y que, digamos, tengas un comunicador, se ponga, mira, tú eres presidente, tú vas a ser tesorero, para que empiecen los fondos, tú eres el comunicador, y ese comunicador que sea el que tenga ese teléfono y sea el tipo que, mira, el que tiene que estar pendiente de esos mensajes, siempre, siempre en línea contigo, ¿sí me entiendes? Que es el presidente, que eres el presidente, y siempre tirando la línea de lo que se quiere, lo que se va a hacer. Y eso es todo, hermano, esos son mis consejos. Unión por Rosona, con empezar a ver por zona quiénes son los la gente, verdad, que está interesada, y como bien tú lo dices, está viendo esto ahorita, hay 600, creo que estamos 662 ahorita mismo, había más de 700 personas ahorita, es que en algún momento esto necesita fondos, y estamos claros de que o sea, para hacer volante, para sacar una línea, para eso mismo que tú estás diciendo de ir a zona, se necesitan fondos. Y no podemos estar jugando lo que juegan con esta gente que empiezan a decir, no, que usted lo financia la CIA, que usted lo financia. A nosotros no financia nadie, aquí estamos todos de poniendo el pecho y estamos haciendo con nuestros propios fondos, con nuestras propias posibilidades. Pero sí hay que empezar a pensar en ese tipo de cosas. Y no nos puede dar pena. Aquí se recoge dinero hasta para los cumpleaños en las empresas. Que mañana es el cumpleaños, que se vamos a festejar los cumpleaños de gente mayo, y se recoge dinero, y el 15 de mayo se hace el cumpleaños de la gente mayo. Y, o sea, ¿por qué nos va a dar pena recoger dinero para la patria, para una causa noble, para una causa justa? Y las personas, el que eso le pese, al que eso le duela o le incomode, pues entonces tú realmente no quieres la patria, no quieres realmente... no eres tan patriota como dices, o no sé, a lo mejor no puedes. Mira, si tú me dices a mí, chico, ¿sabes qué? No puedo ahorita dar no puedo dar $5, no puedo dar $10, no puedo dar lo que sea que haya que dar,
Pero mira, puedo darte mi tiempo. Yo el domingo estoy libre. ¿Qué te ayudo? Yo puedo ser volante, puedo, no sé, lo que haya que hacer. Yo puedo, no sé, yo soy bueno en las computadoras. Te puedo mantener la página de Facebook. Yo puedo mantenerme al tanto de las llamadas. ¿Qué sé yo? La idea es aportar y dar lo que tú puedas de ti. Pero es real. O sea, la financiación en algún momento va a ser real. Y eso lo podemos hacer de manera de varias formas. Está los propios miembros, tener una cuota, lo que sea, pero aparte también hacer se pueden hacer muchas cosas para recaudar dinero. Se pueden hacer, yo lo he hecho antes, se pueden hacer infinidad de cosas, rifas. Aquí hace poco, que el mes pasado están haciendo una rifa de un equipo de béisbol de muchachos que son creo que es de 10 a 12 años. La liga de 10 a 12 años, y aquí estaban haciendo una rifa de tres armas, de tres revólver, para ayudar a esa gente, y el boleto costaba $20, y entonces estaban rifando estos revólveres para que la gente simplemente se animara a aportar $20, y entonces al final iban a rifar los revólveres, y entonces dinero iba para luchar esto de ¿cómo se llama? Del equipo de pelota, para comprar el uniforme, para pagar los viáticos y demás. Y como te digo, revólver, se pueden rifar redes de televisores. Nosotros rifamos un carro para un seminario de gente, ¿cómo es? De hispanos, de hecho, para ayudar a hispanos a salir adelante y demás. Rifamos un carro, se recaudaron más de $30,000. Y el carro, pues era un carro pequeño, ¿no? Un carro nuevo, wow. De hecho. Sí, o sea, muchas cosas se pueden hacer. Esa rifa fue fenomenal. El carro era un carro nuevo, pequeño, que costaba como $16,000 en efectivo. Y nosotros recaudamos $30,000, o sea que nos quedaron limpios $14,000, y que con eso se financió totalmente ese seminario, con hoteles para todo el mundo y demás. O sea que cosas se pueden hacer, y la cuestión es la actitud y lo que tú quieras hacer, ¿no? Y lo que tú quieras dar. Porque vendiendo hamburguesas, gente vendiendo hot dogs los fines de semana para recaudar dinero, como mismo están las rifas que estoy contando, televisores, demás, o sea, se puede hacer. La parte del dinero es solo que queramos hacerlo. Pues nada, te dejo para que llame a alguien más okay. Buenas noches, seguimos en contacto. Voy a buscar a Rita Lorenzo. Un abrazo. Saludos a todos. Somos más. Gracias, hermano. Es bien interesante lo que nos contaba. Porque, de hecho, hay mucha gente que nos ha propuesto algunas cosas que estamos valorando. Como, por ejemplo, imprimir gorras, pullover, diferentes cosas, pero esencialmente gorras y t-shirts que tengan el logo de Somos Más. Hoy me mandaron algunos prototipos. Tiene el Somos Más y dice el cambio eres tú. Y está, que es nuestro eslogan, ¿no? Y está preciosa la gorra que me mandaron. Y yo creo que todos esos mecanismos son válidos para financiar causas justas en las que uno cree. Y hoy por hoy los mecanismos que dan la era digital, es sumamente auditable todo el que da un dinero, todo el que compra algo, cómo va ese dinero, cómo se administra, todo eso es muy transparente. Así que no vamos a desechar ninguna de las vías y vamos a proponerle esos proyectos próximamente. Pero por ahora lo esencial es que se unan las personas en cada ciudad y que tengan sus propios fondos, como comunidad cubana, la comunidad cubana en Houston. Y eso es una organización, o sea, de la sociedad civil cubana, los cubanos de Houston. Y dicen, bueno, vamos a tener un plan de actividades al año. Mensualmente vamos a hacer un concierto, vamos a traer aquí a Aldo, a Silvito el Libre, vamos a invitar a Eliezer a una conferencia, vamos a hacer tal o más cual cosa. O sea, desarrollar ese sentimiento nacional, esté donde uno esté. Yo creo que va a ser algo que va a aportar a la vida de los cubanos. Que uno puede llevar allí a sus hijos, llevar a sus nietos, a ver reunirse a una Cuba que se lleva en la comida, que se lleva en el vestuario, que se lleva en las conversaciones, en las anécdotas, hacer exposiciones, mantener viva la identidad cubana. Yo creo que eso es vital. Y creo que es algo que puede funcionar de una forma autónoma, por ciudades. Y así tenemos un circuito donde podemos en ese circuito hacer distintos tipos de proyectos, de actividad, y va a ser más fácil para organizarnos para cosas mayores, como las que pretendemos próximamente proponer.
Entonces vamos a llamar a otra persona. Es interesante que antes de yo empezar a hacer las directas, se lo comenté a una persona y me dijo, ¿sabes qué? Los cubanos no están para nada. Los cubanos no están para nada de eso. Ya los cubanos se olvidaron de aquí. No hay nadie para nada. Eso tú vas a ver que va a ser un fracaso. Y yo, esa persona nos está viendo hoy y yo quiero decirle que viste que te equivocaste. Hay cubanos en todas partes del mundo que tienen la misma preocupación con la que me acuesto yo todas las noches. ¿Cuándo Cuba podrá ser un país normal? ¿Cuándo Cuba podrá ser libre? ¿Cuándo mis abuelos, cuándo mi gente, mi barrio podrán ver y disfrutar las cosas que uno está viendo y que está viviendo? ¿Cómo, qué puedo hacer yo, aunque sea un pedacito, para que Cuba sea un mejor país? Y eso lo he descubierto con ustedes. Ustedes me han enseñado mucho ya en este tiempo, pero lo principal que he aprendido es que los cubanos llevan a todas partes. Incluso sufren a veces cuando los hijos, por cuestión natural de la vida, ya su país es otro, tienen otras preocupaciones, no saben dónde queda Camagüey o dónde queda Pinar del Río o cuál o quién. Yo le preguntaba el otro día a los hijos de unos amigos míos quién era Máximo Gómez. Y bueno, no me atreví a preguntarle quién era Martí, pero los niños decían, ¿what? Y entonces los padres estaban en aprieto en ese momento porque el profesor sobre cubanía son los padres. Es de ahí de donde deben surgir los cuentos, las historias, las nanas, la nacionalidad cubana. Es el padre, el embajador, porque fue el que la vivió, fue el que la conoció. Entonces, yo siento que hay muchos cubanos que sí, vivan en las circunstancias que vivan, preservan como un tesoro. Un tesoro que se lleva muy adentro, que se manifiesta en una especie de orgullo positivo, ¿no? De no es, yo hago el invento porque soy cubano. No. Es, yo me respeto. Yo trabajo de esa manera, con ese amor, con ese vigor, con esa alegría, porque soy cubano. Y salgo adelante, entre otras cosas, porque soy cubano. Ese es el orgullo que a mí me gusta. Y es el que tenemos nosotros que cultivar en nosotros mismos y en nuestros hijos. No podemos cambiar de país solamente para poder tener más, un contexto más grande en el cual desarrollar aquellas características que el gobierno o el sistema o las circunstancias pusieron en nosotros. Para inventar, llegar tarde, para estafar en tarjetas de crédito, para estafar al seguro, para hacer tal y cual cosa. No. Yo creo que si tú cambias de contexto, si cambias de país, es para mejorar, también como ser humano. Para rescatar lo mejor de la tradición cubana, aplicarlo a ti mismo. Y si algo me ha demostrado por lo menos este país es que si usted es serio, usted es cumplidor, usted es responsable, usted avanza. Y eso tenemos nosotros que llevarlo a Cuba, que es más difícil todavía. Hay que premiar ser buena persona. Y eso hay que pensarlo, porque la política es el referente de la sociedad. Por lo menos lo que se espera, que las personas que dirijan el municipio, la provincia, la nación, sean los mejores cubanos que podamos reunir. Las personas con más prestigio, con más conocimiento, con más preparación, pero también con más amor, con más devoción por lo cubano. Y por lo hecho en Cuba, y por los logros nacionales, que los vamos a alcanzar con nuestras propias manos. Sin la Unión Soviética, ni nada de eso, con trabajo, con esfuerzo y con libertad. Entonces, vamos a llamar a otro cubano. Vamos a seguir refrescando el ambiente. Tenemos por aquí a Joanny Pérez. Buenas noches, Lizel. Muy buenas noches, Joanny Pérez, ¿cómo estás? Ahí, muy bien. Y para mí, créeme que me siento muy contento de estar hablando contigo ahora en esta directa, porque desde hace tiempo estaba loco por hablar contigo. Y una de las cosas es de que me encantaron las directas tuyas con la abogada, porque todas las respuestas tuyas fueron directas. Y ella, a ver, no tenía respuesta para ti, siempre te cambiaba la bola y siempre, tú sabes, es la respuesta de como decimos nosotros los comecandela allá en Cuba, porque ella al final está viviendo en México, ella tiene otro estatus de vida,
Ella tiene otro sistema, tú sabes, otra manera de pensar y no es lo mismo como el cubano a pie que está en Cuba pasando mucha necesidad, mucho trabajo, como los profesores de las universidades que cobran muy poco salario y de ahí es más, tú sabes. Y me gustó mucho esa directa, me gustaron mucho. Y créeme, bro, es que yo también estoy apoyándote mucho porque yo quisiera también un cambio para mi país. Me encanta Cuba porque es mi país. Yo vivo aquí en Estados Unidos, aquí en Tampa, y me encanta mi país, pero necesitan muchos cambios, bro. Esa gente está ciego y al final de la jornada, cuando suceda lo que tiene que suceder, que espero que suceda, si en un futuro sucede, tú sabes, y ese apoyo lo tenemos que dar nosotros, tanto aquí en Estados Unidos como todos los cubanos que están viviendo en el mundo entero, tenemos que seguir apoyando para que hayan cambios en Cuba. Y nada, tú sabes, ahí estamos. Gracias, mi hermano. ¿Dónde tú vives? ¿En Tampa, En dijiste, Tampa, no? sí. Oye, tú te has ocupado un poco de hacer el circuito martiano en Tampa, de releer y buscar y estar en aquellos lugares que tienen tanto que ver con Cuba, allí en Tampa, o el trabajo no te ha dejado mucho Ese tiempo. es el problema, que el trabajo no me da tiempo. Tú sabes, yo trabajo mucho, a veces trabajo de lunes a sábado, descanso el domingo y entonces el lunes de nuevo a incorporarme al trabajo. Y ¿Y tú tienes niños? sí, ¿Qué edad tengo tienen? dos niñas, una de 9 y otra de 15. ¿Y han ido a Cuba? Sí. ¿Y cómo tú llevas con ellos el asunto de mantenerle en el corazón a su tierra? Principalmente a la más chiquita, tú sabes, a la que tiene 9 años. Ella, cuando nosotros vinimos para acá, para Estados Unidos, ella, tú sabes, salió con 5 años y ella apenas se acuerda de nada de Cuba. Cuando fuimos de visita, ella llegó a Cuba y dijo: bueno, papá, yo no me acuerdo de nada, tú sabes, ni de las mismas amiguitas que estaban con ella estudiando en preescolar. Y yo le he inculcado mucho las cosas de, tú sabes, las necesidades, los problemas que se viven en Cuba, e inclusive ella aquí en la escuela está en un plan que cuando ella termina a mediodía la escuela, está en el plan de YMCA. Y ella muchas veces rechaza la merienda que le dan ahí en el YMCA. Y yo le digo: mami, tú sabes, yo me siento muy mal porque muchos niños están necesitados, inclusive en Cuba, que están falta de esa merienda, tanto la leche, tanto, tú sabes, lo que es la proteína. Y ella lo rechaza y yo le digo: no lo rechaces, tú sabes, cómetelo. Pero fíjate, Giovanni, fíjate una cosa. Está bien que nosotros le hablemos a los niños de la situación que vive Cuba, de las carencias que hay y todo eso, porque deben saber la verdad, incluso cuando van allí, para que no estén tampoco pidiendo lo último, porque si van con esa expectativa, después eso le va a traer problemas. Es bueno que sepan que faltan cosas, que el yogurín tal que a ti te gusta a lo mejor no está. Pero yo creo que es importante ir más allá. O sea, a mí me asombró un día que íbamos en un carro con una muchacha que vino de Cuba a los 7 años. Excelente amiga mía, íbamos caminando. Y me da el teléfono para ir poniendo música en el carro. Y yo busco enseguida con Pai Segundo, busco a Barbarito Díez, busco a Celia, a Celina González. Empiezo a ponerle la música tradicional cubana, algunas cosas, y me dolió mucho que en un momento determinado, cuando empiezo a poner esa música, me dice: ¡Ay, qué rico está eso! ¿Y de dónde es eso? ¿Y ese quién es? Y yo me quería morir. Porque digo, ¿cómo que y ese quién es? ¿Cómo que quién es Celia Cruz? O sea, esa es la Te música entiendo, te cubana. entiendo. La... Pero aparte de eso, hay tanto lindo de qué hablar. Que no es solamente Cuba, tenemos que quitarnos de la cabeza que Cuba es el gobierno, Cuba es el partido, Cuba es Fidel y Cuba es Raúl. Eso es el 0,1% de la grandeza que tiene la cultura, la historia, la tradición, las costumbres, el folclore de lo cubano. Entonces yo creo que es importante que nuestros hijos conozcan nuestros símbolos, las matas que hay en el monte, las frutas que hay en el campo. La poesía de Dulce María Loynaz, las novelas que escribieron nuestros cantores, nuestra música.
Y creo que eso debe ser algo intencional, de verdad, de parte de los padres. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que tus hijos y mis hijos y los hijos de tantos cubanos son parte del futuro de Cuba. Sí, claro, yo lo siento claro. Así. Por su preparación, por su inteligencia, porque son personas sanas que han estado criados en democracia, en libertad y en todas esas cosas, porque les toca, porque somos cubanos y nuestros hijos son cubanos también. Y yo creo que van a tener tarde o temprano un papel importante en el renacimiento, en la reconstrucción de nuestra tierra, ¿no? Entonces, por eso y porque lo disfruten, porque para mí tener en el corazón a Cuba es un plus, o sea, es algo más, es una riqueza que tienes ahí y yo creo que eso es importante, ¿no? Que lo cultivemos, no, más allá de las necesidades y todo eso, que hay que hablar de eso, pero también de los valores que tiene nuestra isla, ¿no? En todos los sentidos, desde las aves que habitan en Cuba, desde las tortugas y desde los ecosistemas que son únicos y son bellísimos. Exacto, exacto. O sea, todo de Cuba realmente yo lo amo, excepto lo que daña a Cuba. Lo único que yo no amo de Cuba es lo que daña a Cuba. Y por eso estoy en contra. Y por eso, tú sabes, esa es la parte que estoy igual, tú sabes, estamos en el mismo plano, tú sabes, estoy muy de acuerdo contigo, porque eso es lo mismo que me duele a mí. Yo las veces que voy de visita a Cuba, me siento muy mal, brother, porque veo tantas trabas por tantos lugares y no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, y no tiene por qué existir eso, tú sabes. Tenemos que abrirnos al mundo, porque estamos cerrados en tú sabes, en una esfera que estamos ahí viviendo lo mismo, y no prosperamos, y tenemos que abrirnos al mundo, y ellos tienen que darse cuenta de eso, que el mundo está prosperando y no es gracias al comunismo, es gracias al capitalismo, los negocios particulares, todo, como mismo tú estabas diciendo el otro día en la directa con la abogada. Tienes que darle libertad a las personas que tengan sus negocios, no importa que prospere, si él prospera es porque está haciendo bien su negocio, no importa, y eso le representa economía al mismo país, porque es una cadena, estamos hablando de una cadena, tú sabes, cada cual se alimenta de lo mismo. Tú sabes, porque esa misma persona que tiene la cafetería necesita de plomero. Y ese plomero, tú sabes, tiene una necesidad, él le cobra, el otro es carpintero. Tú sabes, esto es un mundo viviendo, es como se vive aquí en Estados Unidos, es una economía. Todo el mundo necesita de todo el mundo. Y es eso, mi hermano. Y oye, Giovanni, gracias por darme la oportunidad. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Y créeme, me siento muy contento. Y ahí estamos. Y te apoyo. Gracias, mi hermano. Ha sido un placer enorme conocerte. Igualmente. Uno más para la familia. Igualmente, ahí estamos. Gracias. Vamos a llamar. Dice aquí Ricardo A. Ramos. Llámame, no tengas miedo. Vamos a ver. Vamos a llamar. Pero mira, está por la computadora y no está por el teléfono. No me pone la camarita. Ricardo, tienes que ponerte solo por el teléfono. Apaga la computadora, entra por el teléfono y yo te llamo. Sin ningún tipo de problema. Vamos a llamar a Maruchi, la misma situación, mi amor. Algo pasa contigo, no tienes la camarita activada. Mira a ver. Okay. Vamos a ver de nuevo a Ricardo A. Ramos. Nada, la misma historia. Bueno, un saludo muy especial a Karen Caballero, la locutora insigne de TV Martí, que acaba de entrar ahí a vernos. Pórtense bien. Un beso bien grande a mi amiga Karen. Nos vemos pronto. Déjame llamar a Maruchi. De nuevo. A ver. No. No tiene activada la cámara. Maruchi, no tienes la cámara activada, amor. A ver. Hay uno que se llama Fulano de Tal. Vamos a llamar a Fulano de Tal. Dice que no lo puedo traer a cámara. Ah, caramba. A ver. Llama para acá, dice Frank. Ah, Frank. Ahí estamos llamando a Frank. Maruchi, no sé qué pasa entonces, pero no te activa la camarita para llamarte. Estamos llamando a Frank. Después vamos a llamar a Ramón Marrero. Y después a Juan C. Pupi. Dímelo, amigo mío. ¿Cómo está la cosa, maestro? Todo bien.
Todo bien, aquí estamos reflexionando hoy sobre el Estado de Derecho en Cuba y la directa esta que hizo la Fiscalía General para hablar de los derechos de los cubanos y planeando cosas aquí para unirnos un poco más y ser más fuertes en la defensa nuestra. Qué bueno. ¿Cómo está la cosa? Qué bueno eso, bro. Coño, un gusto que me hayas invitado y vaya, me pongo un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hablar así por la cámara. Pero bueno, quisiera hablar algo al respecto. Ahora entré a tu directa y no estoy muy informado sobre lo que estabas hablando, ¿me entiendes? Pero quiero hablar respecto a una directa que estaba haciendo Roberto ahora mismo. ¿Me entiendes? Hay muchos cubanos, Eliezer, que vinieron por la frontera, pidieron asilo político para entrar a este país, porque el cubano, tú sabes que tiene el beneficio el beneficio que le toca a este país es gracias a la ley de ajuste cubano. ¿Me entiendes? Y la ley de ajuste cubano no se la dan a todas las personas. La ley de ajuste cubano se la dan al cubano. ¿Por qué? Porque llevamos viviendo en un país donde más de 50 años que no podemos elegir nuestro propio presidente. Y entonces vienen a este país, piden asilo político, se acogen a la ley de ajuste cubano. Entonces, cuando están aquí, se quejan de que esto aquí, de que ellos no tienen nada que ver con la política, de que ellos vienen a mejorarle económicamente. Brother, si todas las personas de Sudamérica y de Centroamérica tienen problemas económicos, si tú eres cubano y estás en los Estados Unidos y Estados Unidos te admitió y te recibió aquí, es porque no es por problemas económicos, es por problemas políticos. Si tú lo que tienes son problemas económicos, vete para Cuba y ponte a trabajar, brother, y no te quejes más de este país. ¿Me entiendes? Es lo que pienso yo. Y entonces, muchos cubanos entonces se quejan de que si los taxes, de que si esto, de que si lo otro, que si trabajo cantidad y no tengo nada. Que no le gusta este país, que se vaya. Y que se vaya para Cuba. Pero tú sabes una cosa, ahí yo pienso un par de cosas. Lo primero es que ahí me pregunto, ¿no? Sobre la educación, sobre muchas cosas que nosotros fuimos formados en Cuba, si realmente nos prepara para una vida de primer mundo. Claro. Porque mucha gente llega aquí desarmado en conceptos, en todo. Te dicen, oye, los impuestos de tal cosa, y ya te empieza, ¿y eso qué cosa es? No, pero hay que pagar. Mira, todos los biles que una persona paga, en realidad, corresponden a algo de la calidad de vida que tú disfrutas. Claro. Nadie aquí te cobra algo que no te da. Claro que sí. ¿No? Entonces, si yo pago un bill de internet, es porque yo tengo internet. ¿Tú tenías internet de banda ancha en Cuba? Claro que no, es lo que yo digo. Con los $29 que yo pago de internet aquí, yo puedo pagarme 15 horas al mes en Cuba. Horas parado en un parque, pasando frío, calor, lluvia, sin tener la privacidad de tener mis comunicaciones, o sea, mis conversaciones las oye todo el mundo, no sé qué. Entonces, bueno, aquí tengo un bill de internet, pero yo en mi cuarto, con mi teléfono, qué bueno que tú mencionas eso. Espérate un momento, fíjate, ese es el de internet. Pero tú dices, bueno, tienes un bill de agua. Yo te pregunto, ¿qué día, en qué ciudad tú vives? Yo vivo en Tampa, aquí en Florida. En Tampa. ¿Qué días a la semana ponen el agua ahí en el barrio tuyo? No, aquí siempre hay agua, aquí nunca falta. ¿Qué día ponen la luz? Siempre está la luz, aquí no falta. Mientras tú la pagues, está ahí. ¿Qué día al mes pasa una arretocavadora recogiendo las lomas de basura que son del alto de la casa? ¿Qué día recogen, qué día limpian las calles y qué días permanecen sucias? Siempre está limpio, Eliezer. Siempre está limpio y la basura siempre pasa. No hay queja con eso. Y la ciudad siempre, vaya, hay que leer gracias a este país. Y lo más bonito que tiene este país es eso. De que permite, ¿me entiendes? A que las personas que crecen mediante su, ¿cómo decirte? Mediante negocios que hacen y tienen el derecho y tienen la oportunidad de invertir, de construir. Si tú quieres hacer un dealer de carro, puedes hacer. Pero mira, ¿a dónde iba la reflexión que yo te estoy haciendo? Tú no te das cuenta de lo rápido que uno hace el switch. Y de momento estás viviendo una realidad totalmente distinta y no te has dado cuenta. Porque yo estaba conversando eso ayer con Rachel. Yo le decía, Rachel, tú te has puesto a pensar cuándo nosotros en la vida, en 32 años que yo tengo y 27 que tú tienes, cuándo nosotros salimos de la casa y teníamos un carro y parqueado. Es lo que yo digo. Que sea darle un llavazo y estás en la tienda o estás en tal lado o viste en internet que hay tal cosa, una feria de no sé qué, y es decir, oye, pon la niña en el car seat. Y disculpa que te interrumpa.
se quejan también porque no, si y tú los ves que trabajan y el dinero tienes que pagar el carro y tienes que, brother, y tú los ves que andan en carros nuevos y después, pero el que anda en carro nuevo es porque quiere andar en carro nuevo, ¿me entiendes? Si no le das dinero, él tiene la opción de ir y comprar un carro de $2,000, ¿me entiendes? Sí, pero lo interesante es que se mueve, o sea, que tiene un vehículo propio. Claro. Mira, a mí, yo tengo los zapatos pulidos. Fíjate, mi papá me hacía siempre dos horas después que llegaba de la escuela. Aquello era coger las botas, porque él fue militar. Las botas que yo iba a la escuela siempre fueron botas militares, a veces un número, medio número. Las uñas me salían ya por el calcañal. Pero esas botas, yo tenía que darle pulía y tenerla, qué sé yo, bueno. Y yo, de montarme en un camión de aquello, de tiro de caña, de lo que fuera, ya yo llegaba a la escuela con los zapatos todos sucios. A mí nadie más me ha dado un pisotón aquí. No he visto más los olores aquellos en la guagua, en todo, para aquí, para allá. O sea, es una circunstancia nueva totalmente, pero como es para bien, el cuerpo se adapta en cuestión de minutos. Y cuando tú analizas, muchas veces te entra la nostalgia esa, y a algunos le entra la nostalgia, la peor de las nostalgias, una nostalgia medio chivatiente, así, y tú dices, ay, pero qué bueno era todo en Cuba, pero qué bueno era todo... Y caes entonces en algo peor todavía, que es la hipocresía. Y caes en la mentira. Pero... Y no es así. Realmente era muy distinta la situación. O sea, pero te adaptas tan fácil que no te das cuenta. Pero después, cuando vas a Cuba, el propio Roberto, yo vi que venía echando un speech en una guagua ahí, que si el calor, que si no le funcionaba esto, que si no le funcionaba lo otro. Porque es que uno a veces, idílicamente, tiene imaginaciones, pensamientos, recuerdos. Que cuando tú vas, tú dices, ay, qué rico estar debajo de la mata de mango aquella que yo me tomaba un café claro. Nada, te sientas abajo de la mata de mango y te caen cuatro cuarentiñas arriba y te pican todo, te pica una las nalgas. Tú dices, coño, eso en mi sueño era más bonito. Claro que sí. ¿Entiendes? Claro, pero no. Una cosa, Eliezer, yo me insulto a veces con esas personas que vienen aquí a este país y entonces, que están aquí viviendo y están quejándose. ¿Me entiendes? Quejándose de que no, de que esto, de que lo... Y entonces están en las mismas directas de Roberto o andan por ahí apoyando la dictadura comunista y entonces defendiendo las cosas comunistas, ¿me entiendes? Yo le doy gracias a Dios y yo no puedo hablar más de este país, brother, porque yo pasé 9 países para llegar a este país, ¿me entiendes? Crucé muchas fronteras para llegar a este país. Yo dormí en la calle con cartones porque sin dinero, tú sabes, todos los trabajos que se pasan para llegar a este país. ¿Por qué? Porque en Cuba, primero la situación económica en Cuba, yo no estaba muy mal en Cuba. Yo tenía un negocio de Cuba, yo hacía todos los style steel de los carros americanos y me buscaba bastante dinero, lo que son los bumpers, las defensas, los cintillos de los carros, y yo me buscaba dinerito en Cuba. Pero bueno, yo nunca estuve de acuerdo con la política de Cuba. Yo salí porque no estaba de acuerdo con el gobierno y aparte porque quería mejorar económicamente, ¿me entiendes? Y entonces yo quiero decirle a todos esos cubanos que siempre se están quejando de que si la factoría, de que si esto, que si lo... Caballero, que aquí sí se puede. Aquí lo que tienes que ser inteligente, ¿me entiendes? Tratar de meter cabeza y sí se puede echar para adelante. Sí se puede echar para adelante. Mira, yo en casi 4 años que llevo en este país le compré una casa a mi papá en Cuba. Le compré una moto a mi papá. Ahora estoy luchando para comprarme un carrito, ¿me entiendes? Llegué aquí, trabajé por $300 a la semana. Trabajé y me maté por $300 a la semana. Aprendí a hacer, ¿cómo se llama? Las cocinas de granito. Aprendí a hacer los baños, lo que es el mármol. Aprendí a hacer eso. Me dieron la oportunidad en la compañía donde yo trabajaba de crear, ¿cómo se llama? Mi pequeña compañía, mi Small Corporation, se llama aquí, que es como decir cuenta propista en Cuba. Ellos me dan el trabajo, ¿me entiendes? Pero ellos no me pagan por hora. Ellos me pagan por trabajo, ¿me entiendes? Yo cobro por pie. Y yo pasé de ser una persona que durmió en los portales de Panamá, ¿me entiendes? A ganar $3,000 a la semana aquí, a ganar $4,000 en una semana buena. A veces una semana mal, gano $1,000. ¿Me entiendes? Ahora, fíjate, tú me decías una cosa. Tú has adquirido, desde que tú llegaste, un conocimiento práctico, claro, que yo creo que es muy valioso. Es a veces hasta más valioso que un conocimiento teórico basado en... O sea, eso que tú has aprendido aquí es más valioso que una licenciatura en marxismo-leninismo. O muchas de las carreras que se estudian en Cuba y después tú no tienes ningún talento real para ganarte el dinero. Claro. Ahora, ese conocimiento que tú has adquirido, ¿tú crees que eso ha sido gracias a Donald Trump? ¿Ha sido gracias a Obama? ¿Ha sido gracias a Hillary? Primero que todo, primero ha sido gracias a ti y a tu esfuerzo. Claro, primero que todo ha sido gracias a este país, porque me dio la oportunidad y me acogió a este país, me dejó entrar y me dio la oportunidad
de poder trabajar en este país, ¿me entiendes? Gracias a la ley de ajuste cubano, gracias a todas esas personas que lucharon años atrás y salieron huyendo de Cuba, ¿me entiendes? Luchando por la libertad de nosotros, que gracias a esa gente está la ley de ajuste cubano. Pero todas las personas que vengan aquí quejándose de hambre y de pan, de comida, que se vayan para Cuba, brother. Todos los países de Centroamérica tienen problemas de hambre, tienen miseria. El derecho que tiene el cubano es por eso, porque no puede elegir su propio presidente. ¿Me entiendes? Sí, pero tú sabes, en este país, con respecto a Roberto, por si alguien no sabe quién es, bueno, déjame terminar contigo la idea. Sí, dime. Dale, dale. Lo que sí digo es que este país te da oportunidades. Es verdad que los primeros años vas a pasar trabajo, es verdad que vas a decir, coño, pero el dinero no me da, estoy ganando $300 a la semana y estoy pagando 250 a la semana, ¿me entiendes? No te da, pero traten de ser inteligentes. Nada más tenemos que pensar de que en este país se habla inglés y nosotros venimos aquí y somos prácticamente mudos porque no sabemos hablar ni el idioma. Ahora imagínate tú llegar a cualquier país del mundo, ser mudo, no saber ni hablar, y que de contra de eso te puedas comprar tu carro, puedas manejar, no pases hambre, vivas como una persona normal en cualquier país del mundo, que puedas disfrutar de tu aire acondicionado, de que puedas disfrutar de tu libertad. Son muchos beneficios que te dan este país, ¿me entiendes? Para que entonces las personas que estén aquí, coño, y que esa gente nos dieron la oportunidad de estar aquí, caballero, desprestigiemos este país, hablemos más de este país, esta gran nación que nos ha ayudado a nosotros como cubanos, ¿me entiendes? Sí se puede echar para adelante. Es lo único que digo, que sí se puede echar para adelante. Gracias, hermano. Bueno, gracias por todo, hermano, y un poco nervioso porque no estoy acostumbrado. Nos vemos en Tampa. Muchas gracias. Bueno, tú sabes que tienes tu casa. Gracias, hermano. Dale. Pero fíjense cuántas personas buenas hay en todas las ciudades, personas que nos siguen, personas que están deseosos de participar y de unirse, pero estamos desconectados. Estamos desconectados, cada cual solamente en su negocio, cada cual solamente en lo suyo. Yo creo que este movimiento que estamos creando, que estamos difundiendo y haciendo crecer, es el pretexto ideal para que todos los cubanos nos volvamos a encontrar. Fíjate cuántas personas han hablado hoy de Tampa. A lo mejor es la primera vez que se están viendo por aquí. No se conocen, nunca se han tomado un cafecito juntos. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Vamos a unir a todos los cubanos en cada una de las ciudades. Así que vayan mirando los nombres. Ah, este es de Tampa también. Súmenlo. Pídanle amistad. Conversen. ¿Ok? Pero solo apuntar un detallito sobre la persona que él mencionaba, que es Roberto. Pero no es Roberto, es una misión. Es una misión. Roberto, Marrero Luis, dos o tres más que están en la misma cuerda. Y la historia es que vinieron a Estados Unidos. Roberto, el día que tanto me acosó en las redes, porque yo nunca fui a buscar a Roberto para nada, pero tanto bullying hizo por todos lados, él dice que me tiene miedo, que yo soy el tipo, que es un animal, que es un invicto, así que entró a la directa. Yo le dejé la directa para él. Dije, bueno, Roberto, vamos a conversar ahora, dime. Estaba frente a un lugar que al final se metió casi una hora hablando, diciéndome que yo era un abusador, porque yo no podía entender que él iba a entrar a trabajar a ese lugar y que él trabajaba 16 horas al día. Tú me podías inflar antes. Ahora, una de las partes buenas de esta experiencia es saber cómo funciona. Él trabajaba 16 horas al día para poder darle de comer a sus 5 niños. Fíjate. Pasa un mes y medio, y Roberto va de vacaciones a Cuba. Según él mismo, que ha hecho competencias en internet con otras personas, a ver quién gastó más miles de dólares en Cuba. ¿Quién fue a los mejores hoteles? ¿Quién alquiló el mejor carro? ¿Quién estuvo con las muchachitas más jóvenes? Con fotos y todo. Entonces, ¿cómo una persona que tiene que trabajar 16 horas al día para darle de comer a sus hijos, luego va a especular internet de que fue solo, no fue con la familia, no fueron unas vacaciones familiares, que si se gastó 10 mil, 15 mil dólares en Cuba? Me parece absolutamente bochornoso. Una falta de respeto a esos propios niños, a su esposa, a su familia, a todo el mundo. Pero sobre todo una falta de respeto a los cubanos, que tenemos dos dedos de frente y que sabemos perfectamente que esa persona está mintiendo aquí y allá. ¿Qué hace un turista en Cuba? Un cubano que vino y pidió refugio político en Estados Unidos. De visita el 1 de mayo en Puerto Padre. Puerto Padre es mi municipio. Yo puedo asegurarles que ahí lo llevó la seguridad del Estado. A hablarle cosas de mí, no sé, a cualquier cosa. A reunirse, a darle un diploma, un muslo de pollo.
pollo por pescado, algo, pero de Santiago de Cuba, una persona de visita, de turismo, el primero de mayo en el desfile en Puerto Padre. Esa historia tiene más de un final. Y yo estoy seguro que a él y a Marrero Luis y a todos los que estaban casualmente de vacaciones en Cuba en la misma semana, se pusieron de acuerdo todos para ir a Cuba. Y estaban haciendo directas desde Cuba y toda esa cosa. A mí eso me huele a reunión. A mí eso me huele a comité reunido allí para decirle cuáles son los próximos pasos, cómo es la estrategia que hay que seguir. Porque el problema es que ellos siguen pensando que los cubanos somos bobos y que estamos desinformados y que no tenemos internet y que no tenemos criterio propio. Y ahí es donde chocan con el muro. ¿Cuál, Reinaldo? Bueno, vamos a llamar a alguna otra persona. Así que ahora mismo escriba ahí, llámame. A ver. Voy a leer algunos comentarios. Estamos llamando a Reinaldo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está la cosa, hermano? Muy bien. Subir el audio aquí y bajar la computadora. Estaba viendo por la computadora. Bueno, y por acá también. Tú tienes buen internet. ¿Sí? ¿Cómo está la cosa, hermano? Todo bien, todo bien. Oye, ¿sabes que estaba yendo toda la gente y felicitar a todos los hermanos cubanos que cada vez se van uniendo más y se van uniendo más a esta directa que nos da la oportunidad a todos de podernos expresar y decir todo lo que pensamos en cuanto a las cosas que nos suceden en el diario y todas esas cosas? Entonces, ¿me oyes bien? Sí, sí, te oigo perfectamente. Ya. Hay una cosa que yo siempre he querido plantear. Y es el tema de las generaciones de cubanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Aquí hay tres generaciones de cubanos que vivimos en Estados Unidos, que hemos pasado por muchas cosas, ¿no? En la primera generación, que fueron las personas del Mariel, los Marielitos que se conocen, que esas personas llegaron aquí con mucho dolor porque dejaron muchas cosas allá. Dejaron propiedades, dejaron gente, y realmente lo que hicieron fue salirse, lo obligaron a salir de Cuba. Ellos siempre se han sentido así. Tengo amigos que me lo dicen claramente y casualmente hoy tengo un amigo que se llama Reinaldo Macías, tocayo mío también, que hablaba de eso, ¿no? Que ya llevaba no sé cuántos años de su éxodo acá. Y él habla con mucho dolor y es comprensible todo ese dolor. Y por eso hicieron tantas cosas y por eso lucharon tantas cosas. De ahí viene una segunda época, segunda ola migratoria cubana, que es la migración con los balseros, que también dejaron propiedades, que también dejaron familia, y llegaron aquí con ese mismo dolor. Entonces, incluso hasta en la música se ve, ¿no? Es decir, a Celia Cruz, en esa época, de esos balseros, de esa gente, de ese dolor de no volver a regresar a su tierra, porque no lo querían, porque eran gusanos, porque una serie de cosas, y también la época de Willy Chirino, que son estos balseros también, y todas esas cosas. Pero llegó la generación mía, y disculpen si hiero sentimientos con esto que voy a decir, pero una generación que vino cruzando frontera, que pasó 20.000 trabajos, que tuvimos que ir a Ecuador, de Ecuador venir hasta acá, pero que llegamos aquí sin ningún sentido patrio ninguno. Que llegamos aquí a luchar el dinero que pudiéramos luchar, a mantener una vida sumamente genial, para con ese dinero después regresar a Cuba para llevar a la familia a los hoteles, para llevar a la familia a comer a un restaurante donde no habíamos podido tenerlo antes en Cuba. Son también incluso muchos cubanos que no tuvimos la posibilidad de ir a lugares caro, y entonces como llegamos aquí, o ver nuestros artistas favoritos como Yomil Dani, como no sé, a Jacob Forever, y llegamos aquí y lo que hacemos es trabajar duro para ese dinerito que ganamos, entonces darnos el gusto que no pudimos ir a hacer a Cuba. Eso está bien, pero lo que no está bien es que muchas de esas personas se olvidan de realmente lo que quedan en Cuba. Nos olvidamos de esa manera, porque olvidarse, no solamente la gente en Cuba, no solamente es mandarle dinero para resolver sus problemas, mandarle $100 todos los meses para que resuelvan sus cosas y compren sus cosas, si no nos olvidamos de que esas personas también desean esa libertad, que esas personas, que esos hermanos nuestros que quedan en Cuba, que esos tíos, que esos parientes,
también cuando hablan con nosotros y nosotros les contamos cómo vivimos aquí, se le aguan los ojos diciendo, coño, yo quisiera vivir como persona, porque muchos me lo dicen, yo lo único que quiero es vivir como persona, tener un trabajo decente, tener la dignidad de planificarme unas vacaciones, hacer lo mismo que tienen ustedes, tener un carrito. Y nos olvidamos, somos egoístas, porque me incluyo también, somos egoístas y nos olvidamos de luchar por esas personas, porque como aquí estamos bien, a veces como se nos olvidan esas cosas. Y es una lástima que esta generación nuestra, porque yo recuerdo que cuando cruzamos la frontera, que veníamos en una van todo apretadito, éramos como 10 gente metidos en una van, hay una chica que decía, yo estoy loca por llegar para coger una borrachera, irme a una discoteca, coger una borrachera y olvidarme del mundo. Y muchos de los que veníamos también decíamos, yo estoy loco por llegar para conseguirme un trabajo, para poder ayudar a mi gente en Cuba, ¿no? Y entonces yo creo que somos generaciones que tienes una labor titánica. Tienes que unir a tres generaciones de cubanos que habemos en el exilio y tratar de unirle con ese sentimiento patrio, con ese sentimiento de regresar, porque muchos hemos llegado aquí y se nos ha olvidado de que algún día querremos regresar, de que algún día tenemos el derecho de regresar a nuestra tierra, de montar nuestro propio negocio y de hacer nuestras propias cosas allá. Y eso sería lo genial, porque ahora mismo es imposible hacerlo ni tenerlo en Ahora cuenta. fíjate, yo estoy seguro, Reinaldo, que si uno tuviera en Cuba las cosas que tiene aquí a favor, fíjate, avanzaríamos el doble más rápido. Porque tenemos muchas cosas naturalmente a favor en Cuba. El idioma, conocemos el contexto, el barrio, el mercado. Tenemos una red de relaciones naturales hechas durante la infancia, la adolescencia. O sea, si nosotros tuviéramos lo bueno que hay aquí, lo tuviéramos allá, la misma alita de pollo, el esto, la comida, los mercados llenos, la posibilidad de tener un carro, la posibilidad, oye, tú sabes lo que yo añoro, recorrer a Cuba en carro. Es un sueño que yo tengo, montar a mis hijos en un carro y salir a recorrer nuestra isla. Y ir desde la punta de San Antonio hasta el Cabo de Maicí, pasando por todos los pueblitos chiquiticos. No, fíjate que no pasaría probablemente ni por el centro de las provincias, que es lo mismo. No, no, no. Lo haremos. Yendo a los pueblitos. Y eso es un sueño que yo tengo, que quisiera hacer realidad. Pero fíjate, estoy seguro que si nosotros al graduarnos de la universidad tuviéramos en Cuba un contexto de país en crecimiento, donde se están asentando cada vez compañías más importantes, donde somos un centro de negocio mundial importante, con seguridad de todo tipo, ¿no? Física, financiera, legal. Yo estoy seguro que si aquí, este muchacho que habló anterior, que tiene una compañía que trabaja el granito y todo eso, lo pudiera trabajar Claro. en La Habana, lo pudiera trabajar en Cienfuegos, con las mismas garantías con que lo hace aquí y con las ayudas que hay aquí, yo creo que pudiéramos triunfar 10 veces más y llenar a Cuba de... Mira. ¿va? Existirían millonarios, que me parece ideal, los que sean capaces de producir millones de dólares y de generar miles de empleos. Bienvenido. A un país le hace falta una cantidad de millonarios determinados. Pero estoy seguro No, que y habría una clase media y media alta importantísima en Cuba. Porque fíjate la siguiente análisis que yo te hago y tú me dirás si estás de acuerdo. Los países, ¿cuál es la diferencia entre Francia y México, por ejemplo? Los dos son países capitalistas. O vamos a poner entre Francia y Perú, ¿no? Los dos son países con un sistema muy parecido, pero ¿por qué Francia es de primer mundo y París y Perú está, bueno, en vías de desarrollo? Es un país bastante adelantadito, pero cuando vamos al punto clave es la educación, ¿verdad? En Francia hay una educación pareja para todo el mundo y en Perú hay todavía incluso grupos étnicos que tienen sus características. Es muy distinta, hay una gran desigualdad en Latinoamérica en general. Ahora, si ya los cubanos tenemos una buena instrucción, no voy a decir educación porque ahí se ha perdido un poco, pero si ya tenemos una buena instrucción, si todo el mundo sabe leer y escribir, si tenemos unas expectativas occidentales de vida, si compartimos un mismo idioma, tenemos un territorio relativamente pequeño, controlable, no tenemos conflictos ni religiosos ni étnicos, o sea, si ya tenemos lo bueno que necesita un país para desarrollarse, lo único que nos hace falta es un sistema político, económico y social coherente con ese desarrollo. Si hoy los cubanos tuviéramos el mismo sistema que tiene Francia, que tiene Alemania, que tiene Suiza, que tiene
Canadá o que tiene Estados Unidos incluso, obviando lo de las armas que no me gusta, y algún otro detalle, estoy seguro que Cuba podría ser un país de primer mundo en muy poco tiempo. Por eso yo les digo a las personas que no se olviden de Cuba, no renuncien a Cuba, no se dejen arrebatar a Cuba. Cuba es una inversión. Esto que estamos haciendo es una gran inversión en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro futuro. Es un país que es nuestro y está ahí. Y lo podemos hacer a nuestro gusto. Simplemente hay que sacarlo del secuestro que tiene. Y eso tarde o temprano va a ser posible. Mira, Eliezer, hoy estaba viendo las noticias porque yo viví mucho tiempo en Ecuador. Y yo me quedé muy enganchado con la política ecuatoriana, ¿no? Y porque entendí muchas cosas que en Cuba uno no conocía de política. Y el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acaba de realizar una ley que exonera de pagar renta a la impuesta, a renta de impuesto a los alquileres para los empresarios por 10 años. No tienen que pagar alquiler ninguno para que incrementen su productividad en el Ecuador. A todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. 10 años que no pagas impuestos. ¿Para qué? Para que se consolide, porque en 10 años tu empresa se consolida y puedes echar para adelante. Entonces, yo pienso que lo que tú dices, hay que empezar, pero creo, ¿cómo hay que empezar? Acabando de definir y exigir todo el mundo que haya unas elecciones libres en Cuba, que podamos poner el partido que querramos, que se oigan a los cubanos que están en el exterior. Es lo único, que haya diálogo con los cubanos que estemos en el exterior, que la gente acaba de entender por qué razones tantas personas emigran de Cuba. Porque todavía parece que hay muchas personas que no entienden por qué los cubanos salimos de Cuba. Y es la misma razón por qué se van muchos venezolanos de Venezuela actualmente. Entonces, debe haber una forma cívica o debe haber alguna forma donde todos podamos unirnos y acabar de hacerlo, porque todos decimos, sí, está bien, está genial, pero hay que hacerlo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que nos topamos con mucha gente que dice, eso no se puede hacer. Yo estoy convencido y seguro que sí se puede hacer. Estoy sumamente convencido que sí se puede hacer. Lo que todo el mundo tenemos que manejar el mismo idioma. Decir, sí, y vamos a hacerlo, y vamos a lograrlo. Eso es lo que tenemos bueno, que hacer. Bueno, entonces tú estás listo y con las botas puestas para votar en las elecciones exteriores libres de Cuba para una representación única, una voz firme, sólida y unida que hable por toda la inmigración cubana. Seguro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Porque yo necesito que mi familia, yo necesito que mi gente vean lo que es libertad. Que vean lo que es disfrutar de la vida realmente como muchos de los que estamos aquí lo estamos disfrutando. Gracias, hermano. Un abrazo. Un abrazote. Eva, invitarlos al Festival de Cubano en Carolina del Norte. Va a estar buenísimo. Que va a estar todos los cubanos mañana sábado. Invitarlos a todos ahí. Bueno, a ver, todavía aquí no estamos cobrando por los comerciales, así que da la información completa ahí. Bueno, la información de 3 a 10 de la noche va a estar el Festival Cubano. Es la única oportunidad que tenemos los cubanos de aquí, Carolina del Norte, de reunirnos, de escuchar la música que nos gusta. Se va a hacer un tributo muy lindo a Celia Cruz. Así que todos los cubanos que tengan ganas de guarachar, de bailar, como si fueran los carnavales, todo el mundo para el parqueo del restaurante Piso Favar, que va a estar buenísimo eso ahí. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Estás invitado, si quieres ir. Sí, saqué la cuenta y estoy como a 5 horas. Mañana recibo visita a unos amigos que vienen por acá, pero para la próxima me incorporo. Gracias, hermano. Un abrazote. Dale. Bye. A ver, arriba. ¿Quién es el próximo cubanazo o cubanaza que vamos a conocer aquí? Sería bueno que fuera una cubanaza. Para equilibrar esto. Yamilet Faguet. A ver, embúllate, Yamilet. Te voy a llamar ahí a ver si te embullas. Se ha dado un saludo ahí. Estoy llamando, Yamilet. Oh, dice que no, que declinó. Dice Leticia Morejón Ramos. Me suena. Me suena ese nombre. Ahí estoy llamando a Leticia Morejón Ramos. Hola, Eliezer. Hola, ¿qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, pero ¿tú te arreglaste así tan linda para la directa o ya estabas así?
No, quería que me aceptaras porque entro a trabajar a las 8, lo que gracias a Dios tuve el primer break, y seguí insistiéndote hasta que me aceptaste. Pero no, estoy arreglada, sino que tuve que venir a trabajar. Muchísimas gracias por estar en la directa. Así que ha refrescado la noche, que generalmente yo siempre me estoy quejando de que solamente los hombres a veces hablan de política y las mujeres como que las dejan a un ladito. Y yo creo que la mujer cubana tiene que estar mejor representada en la política en todos los lugares. Claro que sí, e informarnos además y estar actualizados y estar arriba de la bola, como diría un buen cubano. Mi punto es rápido, de hecho tengo muy pocos minutitos para poder conversar, pero me parece que es muy sólido. La información que estás dando por internet aquí en los Estados Unidos está muy bien, está muy buena, pero necesitamos gente que informe al pueblo que está en Cuba. El que está en Cuba está muy desinformado, está muy pensando en los pajaritos de colores que ya no existen y no terminan de entender que ya no existen. Lo digo por mi familia. Yo voy a Cuba y no voy a especular porque no tengo dinero para especular. Yo voy a Cuba a ver a mi familia, es cierto. Rento un carro, sí, porque tengo niños, tengo familia y no quiero que pasen necesidades de calor, de transporte, etc. Pero eso no es ir a especular. Pero lo que yo hago con mi familia es lo siguiente: cada vez que tengo un chance, le hablo de política. Cada vez que tengo un chance, le hablo de la realidad del mundo y del mundo surrealista que se está viviendo en Cuba y de lo que le venden en los medios de comunicación de allá. Entonces, sí, el equipo de aquí tenemos que unirnos, es verdad, es cierto, los cubanos de aquí tenemos que estar unidos y tenemos que estar entrelazados. Pero los que vamos de aquí para allá, llevar al cubano que está allá información, no la tienen, está totalmente desinformada. Tengo una tía ingeniera y tengo una tía licenciada en educación primaria. Las dos están súper, súper, súper educadas, tienen educación universitaria, pero están desinformadas de la realidad. Le voy a poner un ejemplo rápido y sencillo. Cuando el huracán aquí en la Florida, el último, el Irma, estaba hablando con mi tía, la licenciada, no voy a dar nombre para no tachar a nadie, para no comprender. Ay, pobre gente de la Florida, porque por lo menos aquí en Cuba se nos derrumba una casa y el materiales, las reglas, aquí en los Estados Unidos, como decías ahorita con el otro muchacho, pagas un servicio, por ese servicio lo tienes las 24 horas del día, como es el agua, la luz, y como estoy hablando ahora de las aseguranzas, ok, pagas un seguro, se te derrumbó la casa, viene tu seguro y te la construye. En Cuba se te cayó la casa y te fastidiaste, te fuiste a la chingada. Que pude ver en una desinformación total y completa de lo que es un sistema capitalista que funciona, que es un sistema socialista que ya no funciona, que nunca ha funcionado y que no funcionará. Entonces yo sí los instruyo, y a veces mi tía, la mayor, la ingeniera, me dice, ¿cómo tú sabes tanto? Y yo le digo, porque veo noticias, porque me instruyo, porque vivo hace 18 años fuera de este país y que me ha abierto la visión, me ha abierto, me ha dado una visión más larga de lo que es la realidad. Y entonces lo que quería puntualizar es que la información de los que vamos de aquí para allá se la demos a nuestros familiares, se la demos y le demos la realidad del mundo y en el mundo surrealista donde ellos viven, pero que se lo pongamos con ejemplos, porque a veces llegar de aquí para allá y decir, ay, es que yo pago muchos biles, ay, es que la vida ya no es fácil, la vida es dura, pero no te vas de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este sistema donde estás viviendo ahorita funciona, y de donde te fuiste no funcionaba. Era todo lo que quería decir y alegar. Oye, muchísimas gracias. La verdad es que me ha alegrado mucho verte, escucharte, y no sé si se han dado cuenta que ya con las personas que hablan en esta directa podemos armar como 5 gobiernos, porque hay una cantidad de cubanos y cubanas emprendedores, preparados, que salen adelante, que tienen mucho más con su propio ejemplo que enseñarle a los cubanos que Machado Ventura y que una pila de personas que ya perdieron vínculo con la vida real hace tantos años que no se ganan el pan por sí mismos, que realmente no tienen nada que aportarle a Cuba. Y esta directa, una cosa que me enorgullezco es que hemos descubierto una cantidad de cubanos y cubanas valiosos por el mundo, que tiene que salir algo muy bueno de este ajiaco que estamos aquí cocinando. Otra cosa que quería puntualizar de la conversación que tuviste ahorita con un muchacho, que el muchacho le enseñaba a su niña de 9 años que no desperdiciara la merienda, que en Cuba había una situación económica, y tú le rectificaste diciéndole que eso no era suficiente, que había que hablarle de los símbolos patrios, que había que hablarle de la historia de Cuba, que había que hablarle.
Yo tengo una niña de 14 años y tengo una niña de 7. A la de 7 todavía no la ametrallo tanto, con tanta información. Pero a la de 14, mi niña no es straight A's en las clases. Ella nació muy prematura y ella tuvo una lesión cerebral y ella necesita extra ayuda. Pero casualmente ahora, cursando su séptimo grado, hubo un semestre que hablaron mucho de Cuba. Y en ese semestre ella sacó A. Porque ella habló del sistema comunista que había implantado en Cuba, porque su mamá, y ella se lo dijo, profesor, mi mamá me habla mucho del sistema comunista en Cuba y de lo que ha hecho con las nuevas generaciones. Entonces sacó A ese semestre, yo estaba contigo. Entonces eso es lo que tenemos que hacerle a nuestros hijos, enseñarle a los padres, enseñarle la verdadera historia de Cuba, no la historia del año 59 en adelante, es la verdadera historia, la que los mamíes lucharon por nuestro país, por la liberación de nuestro país, todo lo que sufrieron. En Netflix hay un documental muy bueno, muy informativo, que data desde los indios, desde los aborígenes, que se murieron muchos de la enfermedad del sífilis, todas esas cosas, que es muy instructivo, me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía, incluso de Batista, de Machado, que yo no entendía, porque yo soy de la nueva generación, de la misma generación que eres tú, lo que claro, soy un poco mayor que tú, tengo 41 años, pero me ayudó a entender muchas cosas que yo no entendía. No se nota para nada a los 42 años. Muchas gracias, Eliezer. Diga a su esposa que mi niña chiquita de 7 años se llama Rachel. Sí, aquí está al lado mío. La salud. Y bueno, dinos cuál es el documental para yo buscarlo y que todos los que nos están viendo lo busquen. Mira, cuando lo encuentre el nombre, porque ahora se me olvidó porque he visto muchos documentales, creo que se llama La Verdadera Libertad de Cuba, algo así. Le voy a escribir porque yo soy seguidora suya, yo le voy a escribir por el mensaje y le voy a decir Eliezer, este es el nombre del documental. Perfecto, pásamelo para compartirlo con todo el mundo. Okay. Está muy instructivo y data desde los aborígenes, como le digo, hasta la realidad de hoy, contadas por las personas que saben. Yo tengo un abuelito de 94 años, que él es una enciclopedia, él estuvo preso en las circulares de Isla de Pinos. Yo crecí en el comunismo, yo nací en el comunismo, pero no estoy de espalda a la realidad. Yo nací en una familia que fue afectada por ese comunismo, tuve un tío fusilado, tuve a mi abuelito, que es el mejor hombre del mundo, condenado a 20 años, lo que cumplió 10, por una causa súper injusta. Este ya es otro tema que me necesitaría, yo creo, que una hora de su llamada para abarcarlo, pero que nací en el comunismo, pero no de espalda a él. Yo crecí en una familia que fue afectada directamente por él, por ese comunismo, y sé la realidad verdadera para redondear. Gracias, Leticia. Ha sido un placer enorme tenerte esta noche. Muchas gracias. Hasta luego. Que se dé otra oportunidad. Bueno, pues ya siempre que te vea por ahí te voy a llamar, que ya tú eres parte del panel aquí. Yo soy una más. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Qué bueno escuchar a Leticia, y que están saliendo de todos lados los cubanos y cubanas por el mundo, que nos mantenemos conectados con Cuba y estamos sobre todas las cosas, no solamente folcloralmente o culturalmente leyendo o viendo las noticias de Cuba, sino que estamos dispuestos a poner nuestro granito porque Cuba cambie y porque Cuba mejore. Vamos a llamar a Yaciel Montiel. Qué bueno que en esta directa hoy hablé poquitico para que hubiera más tiempo para el intercambio. Bueno, ahí tenemos a Yaciel Montiel con el símbolo patrio más conocido, la bandera cubana, ahí detrás de él. Así que todo un gran escenario para escucharlo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano. ¿Cómo estás? Estás aquí viendo tu directa. Y como te digo, quería dar unas ideas. Yo diría que estas directas que estás haciendo son muy buenas, a muchas personas les está llegando, y creo que el gobierno está un poco preocupado contigo, y mucha gente que están infiltrados, que dicen ser opositores, pero que todo el tiempo están criticando, y creo que estas directas que tú estás haciendo muy buen trabajo. Tenemos que seguir uniendo a todos los cubanos. Tenemos que seguir abriendo mentes, no solamente a los de aquí, sino también a los de allá. Tenemos que saber que Cuba es una sola, todos somos hermanos, y que podemos tener una Cuba libre, con educación, salud gratuita, y sin un gobierno que nos quite la libertad.
podemos tener un país libre, en democracia, con oportunidades para todos, con oportunidad de que si tú tienes un planteamiento para mejorar el país, todos tengan voz y voto. Y eso es muy importante, todo el trabajo que tú estás haciendo es valiente. Y necesitamos más cubanos, que todos los cubanos que puedan y que sean valientes, hagan un video, hagan una directa, hagan lo que sea, para decirles a otros cubanos que necesitamos el apoyo, que necesitamos unión, que todos somos hermanos, aunque todos, hay algunos que piensen diferente, todos somos hermanos. Y el sistema actual no es cubano. Nosotros no somos marxistas. Nosotros somos patriotas de Martí. Nosotros tenemos que recuperar nuestras verdaderas herencias de patriotismo, ¿me entiendes? Tenemos que recuperar nuestra república y las libertades que se nos fueron arrebatadas por este señor Castro, que sinceramente a mí no me gusta ni decirle comandante, ni decirle nada, porque no se lo merece. Yo se lo digo. Oye, tú sabes que tú tocabas un tema ahí importante. Hoy, en el tema que dio origen a esta directa, que es la directa que hizo la Fiscalía General de Cuba, ellos decían que no era posible estar copiando o importando ningún tipo de sistema extranjero, porque su aplicación en Cuba podía ser catastrófica y podíamos, en vez de desarrollarnos, pues ir para atrás. Y yo me preguntaba, ¿y acaso el comunismo no es exactamente eso? Cuando se pierde el hilo republicano, cuando se pierde la nación que habíamos construido con defectos y con virtudes, pero la habíamos construido los cubanos a partir del 1902, con la innegable influencia de Estados Unidos, de Europa, de muchos países, pero nuestras leyes, nuestro Estado de Derecho estaba conformado por grandes personalidades, pensadores cubanos tan verdes como las palmas, como fue José Antonio Saco, como fue Antonio Guiteras, como fueron tantos que cooperaron incluso con la Constitución del 40. Entonces, para mí, yo creo que hay una gran contradicción cuando nos dicen que no copiemos sistemas extranjeros. Si el sistema comunista jamás en la vida tuvo un arraigo nacional en Cuba, podía a lo mejor tener algunos simpatizantes que eran comunistas, pero realmente nunca hubo un pacto nacional, nunca hubo un acuerdo entre los cubanos para construir el comunismo. Los cubanos se enteraron que iban a construir el comunismo cuando ya Fidel había monopolizado todo el poder y cuando lo anunció descaradamente, aprovechando el dolor del pueblo cubano por otras razones, y en un discurso aprovechó el momento perfecto para decir algo que los cubanos no le prestaron ni atención en aquel momento y no valoraron la profundidad de esas palabras que luego tendrían condiciones o tendrían repercusiones nefastas en el desarrollo nacional. Entonces me parece que lo que sucedió fue exactamente lo que ellos dicen que no hagamos ahora. Tenemos un sistema importado, extranjero, que ha fracasado en el mundo entero, que los que lo crearon nunca trabajaron. Exacto. Como el propio Marx, que desde un buró quiso entender el mundo, las relaciones entre todos los seres humanos, entre empleado y empleador, y entre capitalista y la fuerza de trabajo y lo otro. Vaya, fue un gran soñador, probablemente. Pero yo creo que no hay ninguna justificación histórica para que los cubanos, con un caudal de pensamiento desde Félix Varela hasta muchos otros, exacto, nosotros tengamos que estar siguiendo fielmente el pensamiento de dos personas que no tienen nada que ver con Cuba. Nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia patria, y no necesitamos al marxismo en nuestro país. Nosotros podemos tener educación y salud gratuita sin tener un país dictatorial con marxismo. No queremos eso. Queremos democracia. Queremos un país libre. Queremos un país único. Tenemos a Martí, tenemos a Varela, tenemos a muchos pensadores. Podemos hacer un país único, que no se parezca a ninguno, pero un país que sea grande, un país que tengamos beneficios, que tengamos la salud, la educación gratuita, y no necesitamos un gobierno dictatorial que nos quite la libertad, que nos entre a golpe, que la gente que está peleando allá en Cuba porque dicen que no están a favor, le entren a golpe. Eso no lo queremos. Nosotros no queremos marxismo. Queremos una democracia. Queremos la oportunidad a elegir. Queremos la oportunidad
a si le tenemos que decir a un gobierno, decirle, oye, estás haciendo las cosas mal, tenemos que el derecho de poderlo hacer. Y el derecho de poder cambiar un gobierno que no está cumpliendo con el objetivo de un pueblo, que es crecer económicamente, mejorar en todo el sentido de la palabra. Nosotros no necesitamos el marxismo en nuestro país. Tenemos que cambiar eso. Y tenemos que todos luchar, hacer videos, hacer directas y seguir luchando. Gracias, hermano. Un abrazo fortísimo. Un abrazo. Un gusto con hablar. Bueno, fue Yaciel Montiel. Ahí han visto otro joven político cubano. Yo voto hoy mismo. Hoy yo voto más por Yaciel Montiel que por el primer secretario del partido de cualquier provincia en Cuba, el del municipio, el del Poder Popular. Yo voto más por Yaciel que por todos juntos. Porque por lo menos a Yaciel lo escuché. Le miré los ojos, vi lo que tenía que decir. Al menos presumí cuáles eran sus sentimientos, cuáles eran sus ideas. Yo nunca he escuchado ni las ideas, ni las propuestas, ni los proyectos, ni los planes de futuro de ningún dirigente cubano. Así que yo ahora mismo voto más por Yaciel que por cualquiera de ellos. Bueno, a ver, ¿quién dice llámame? ¿Quién dice llámame? Oye, esta directa hoy ha rendido bastante. Estamos priorizando que hablen ustedes, que hablen ustedes. Ya ustedes saben cómo yo pienso. Yo les traigo un mensaje ligero ahí al principio, pero estoy queriendo que hablen más de ustedes. Entonces, dice aquí, Fernando Labárcena Blanco. Vamos a llamar a Fernando. Esto de los comentarios de llámame es como un biombo. Y ahí, bueno, el que cae en el momento que voy a llamar, pues ahí lo llamo. Dice Cristóbal Díaz, si no hay economía, no hay país. Eso está clarísimo. Oye, clase pechote, Fernando. Oye, hermano, disculpa. Fíjate que fui a coger un pullover porque estoy recién operado de una apendicitis que me dio, tú sabes, de urgencia. Y entonces... Ah, no. Aquí tenemos la regla de que hay que estar vestido, pero si es un problema médico... No, tranquilo, que yo... ¿Cómo se llama? Yo me activo rápido. Ok. Oye, mira... Bueno, nada, brother, estamos como los demás aquí siguiéndote. Desde aquel video, tú sabes, que hiciste historia en Cuba y en el mundo. Y después, bueno, supimos casi todo lo que vino detrás de todo eso por diferentes vías. Y yo personalmente... me identifico con esa parte contigo porque, bueno, yo hice algo parecido en algún momento y sufrí la consecuencia. Pero bueno, ni remotamente se compara con lo que tú has pasado. Yo quería hablarte de... Es un tema que ahora mismo está bastante en todos los lugares y aparte que es bastante doloroso. Es el tema del avión que se cayó. Que bueno, no sé si ahora sea el momento, pero bueno, yo no quisiera, ya que tengo la oportunidad, no la quiero dejar pasar porque toca, bro. Expresas, hermano, expresas. Mira, con total libertad. Y ahora tengo bastante tiempo para estar metido en el Facebook, porque te digo, estoy acostado aquí 24 por 24. Unas vacaciones obligadas en toda esa historia, entonces estoy viendo todas las noticias, todas las cosas. Pero hay algo que me tiene a mí bien, bien molesto, que es el artículo famoso ese que han hecho ellos de allá en Cuba, ¿no? De que Cuba no buscará ni responsable ni culpable. Creo que fue así como salió en el Granma. No sé si tú me podrías aclarar esa parte, donde yo te digo que dicen, Cuba no buscará culpable ni responsable. O sea, que una vez más, están hablando en nombre de toda Cuba, inclusive en nombre de los familiares que están sufriendo las muertes de esas personas, ¿entiendes?
Entonces, yo quisiera que, bueno, tú y los que me están oyendo, si hay alguna manera, brother, de hacer algo en lo que nosotros podamos, porque ahora me viene a la mente aquella demanda que hicieron allá en Cuba en contra de todos los actos terroristas que se hicieron, que en su momento causó dolor y, bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno, pero bueno, ellos pusieron una demanda al gobierno de los Estados Unidos por todo todas esas cosas que se hicieron. Bueno, yo, la propuesta mía es que nosotros, lo que podemos decidir, lo que decimos, del lado de acá, bueno, vamos a unirnos nosotros y vamos a demandarlo a ellos. Por no sé si se llame una demanda por daños y prejuicios o cómo. Para hacer algo, por lo menos todos los que estamos afuera, o todos los que estamos de una manera en este grupo, unirnos y hacer una demanda colectiva, porque alguien tiene que pagar por eso, bro. No puede seguir pasando. Y ahora fue el avión, pero antier fue un carro que se cayó en Sibanicú con un puente para abajo. El otro día fue un camión que chocó en la autopista de no sé dónde. Y es diario, y es mensual, y es anual, muertos y más muertos. Y el ministro de Transporte sigue sentado en su trono. El ministro de Educación sigue sentado en su trono. Las escuelas se están cayendo. Y no se hace nada. ¿Entiendes? Entonces, no, yo estoy plenamente convencido de por qué ellos no quieren buscar culpables. Sí, no. Porque tendrían que buscarse ellos mismos. Tendrían que mirar al espejo. Si ellos quieren buscar algún culpable, solamente mirar al espejo. Porque este trágico suceso ha destapado algo que muchos ya lo sabíamos y lo veníamos denunciando hace años, que es precisamente hay un ruido. Mira a ver si tienes el altavoz puesto o algo. No, ahora me habían mandado un mensaje, fue por Messenger, pero aquí yo no tengo computadora. El televisor lo puse en silencio. Bueno. De hecho, lo voy a parar. Ya está. Bueno, básicamente te decía que este trágico suceso sacó a la luz una cadena de irresponsabilidades. También hay corrupción, hay malos manejos, hay contratos mal firmados, hay violaciones a normas de la aeronáutica civil internacional, hay despreocupación y yo diría incluso que indolencia con poner en riesgo la vida de los cubanos alquilando aviones de 40 años de vuelo. Han salido testimonios de capitanes de vuelo, de instructores, de inspectores de vuelo en Cuba, de sobrecargo, que están narrando toda esa cadena de irresponsabilidades. Y yo creo que el gran protagonista de toda esta situación, porque tú decías algo bien importante, fíjate. A mí me han escrito hoy como 5 personas diciéndome, Eliezer, ¿qué está pasando en nuestra Cuba? ¿Qué está pasando en nuestra isla? Que todas las noticias son desgarradoras. Hay crímenes, hay asesinatos, hay feminicidio, hay homicidio, cosas que nunca se habían visto. Hay violaciones, hay catástrofes. Y yo reflexionaba para mis adentros, ¿no? Como decía aquel humorista cubano, Lindoro, que decía, yo me miré al espejo y me dije a mí mismo. Bueno, yo estaba diciéndome, ¿no será que siempre fue así? ¿No será que esas situaciones vienen pasando hace décadas y que simplemente hoy el gran culpable, el gran protagonista, el gran provocador es el teléfono? ¿No has pensado en eso? Que lo que había ahora que no hay antes, por lo que nos enteramos ahora en segundos de cosas que nunca habíamos visto antes, que suceden en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestro día a día, es que hoy se dio la combinación entre dos cosas que el gobierno le tiene mucho miedo porque es incontrolable, que es el teléfono celular y la conexión a internet. Que hoy están por separado. Hoy en Cuba están por separado. Imagínate que estuvieran juntos, que las personas que están filmando las cosas no le diera tiempo a la seguridad del Estado a quitarle el teléfono ni a borrar la memoria, que lo pudiera transmitir live, directo. ¿Cuántas cosas hubiéramos nosotros sabido? ¿Cuántas cosas se hubieran visto en estas últimas décadas? ¿Por qué tú crees que hasta hace unos años estuvo prohibido, cuando ya era una realidad en el mundo entero, el teléfono celular en Cuba?
¿Por qué tú crees? ¿Será casualidad que Cuba es el último país occidental que le está haciendo, o sea, que está implementando la conectividad a internet, que estamos tan atrasados en eso y que es tan caro? O sea, hay una cosa con la que ellos no saben cómo lidiar, porque esa guerra no la pueden ganar, y es la guerra contra la verdad. La verdad que pueden sacar ahora cada ciudadano, cada persona, sin contar, sin pedirle permiso al partido. Entonces, a mi juicio, todo esto que está pasando es el reflejo de una realidad que estábamos viviendo hace años, pero que ahora es que está saliendo a la luz. Y eso lo que dice muy claramente es que lo que pensábamos que era ineficiente, que no servía, que no funcionaba, que era responsabilidad del gobierno, era chiquitico, comparado con la verdadera realidad que está pasando en Cuba. Y yo no sé qué tú crees, pero a mí me parece que dentro de las próximas semanas, los próximos meses, el criterio, porque todos estos videitos que estamos viendo del avión y de todas esas cosas, lo están circulando los jóvenes en Cuba también en sus celulares. De estas directas la están pasando en Cuba también. Yo creo que esto va a terminar en que la mayoría de los cubanos dentro y fuera de Cuba vamos a cambiar total, radicalmente la opinión de lo que hemos vivido, del país en el que hemos estado viviendo. Y eso vamos a pasar entonces de la crítica a la participación, a apoyar el cambio. Y por eso estoy tan esperanzado en esto, porque para mí ese aparatico tiene un peso que nadie puede calcular en el cambio de Cuba. Bueno, eso déjame decirte que podemos estar convencidos que eso lo tiene a ellos sin dormir hoy. Sin dormir lo tiene, ¿me entiendes? Porque ellos podrán controlar que, por ejemplo, yo que soy de Camagüey, en el Parque Agramonte, en la Plaza de los Trabajadores, en la Plaza del Gallo, es donde hay la señal de internet. Pero ellos no van a poder controlar nunca qué es lo que ve cada persona que está ahí y qué es lo que está haciendo. Eso no van a poder controlar, ¿entiendes? Lo que pasa es que te digo, hace falta hacer algo que haya una masa que reclame, aunque sea por primera vez. Y te digo, desgraciadamente pasó esto del avión, ¿me entiendes? Pero no te das cuenta que estamos atrasados en el proyecto de unidad. Sí, yo entiendo. Estamos empezando ahora, estamos en calzoncillo. Pero es que si nosotros hace 2 o 3 años o 5 años ya nos hubiésemos unido, hoy tuviéramos eso que tú estás pidiendo, ya lo tuviéramos en la mano. Todos los cubanos, 3 millones de cubanos, 2 millones de cubanos, podíamos hacer una demanda en las Naciones, donde fuera, en La Haya, en todos lados. Pero es que estamos tan divididos que somos 3 millones de islas. Somos 3 millones de personas solitarias, enclaustrados en nuestro propio día a día, en fregar, en planchar, en comer, en ir al trabajo, en virar, qué sé yo. Yo creo que el gran mérito de esto que estamos haciendo ahora es que estamos comprometiéndonos con dedicar un ratico de nuestra vida, un ratico de nuestro día a nuestra Cuba, a nuestra nación, a nuestras raíces y a nuestros sueños de futuro. Y por eso estoy tan contento de conocerte a ti, conocer a todos los que han hablado, porque para próximas cosas que sucedan, ya tenemos que estar unidos. No es unirnos para demandar ahora tal cosa. Unirnos para demandar un hecho. No podemos actuar a reacción. Tenemos que ser proactivos. Tenemos nosotros que estar unidos primero para dar primero. Ir adelante con eso. No solo para reaccionar a una catástrofe, sino para exigir derechos elementales que tenemos que tener. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate algo. Aquí está el número hablando. No se ha bajado de 400 personas. Ya ahí hay unión. Yo creo que estamos mucho más unidos que cuando empezamos. Porque cuando había 400 personas conectadas, eso era una cosa del otro mundo. Y ahora, porque ya van a ser las 12 de la noche, pero había 700, 800, hemos tenido conectado en algunos momentos, en algunos debates, incluso 1.500, 1.600. El otro día casi tuvimos 2.000 personas. Ahí están los screenshots que le hicimos a eso. Y yo creo que cuando tú sumas los que estamos aquí, los que están con Chucho, los que están con Liu, los que están siguiendo a todos los influencers del momento, que estamos planteando la necesidad del cambio y sobre todo que es posible hacerlo entre nosotros, te das cuenta que estamos hablando de una comunidad cubana unida por este medio como nunca lo estuvo antes. Como nunca lo estuvo antes. Ninguna convocatoria, ni del exilio histórico, que tiene todo mi respeto, ni de nadie realmente ha logrado movilizar la atención, el seguimiento
y el compromiso de tantas personas como se está logrando en este momento. Ahora el gran reto es pasar de la vida digital a la vida física. Ese es el gran reto. Porque con 460 personas en cualquier lugar del mundo, usted marca tendencia. Usted es la noticia del momento. Usted llama la atención de cualquiera en el mundo, de cualquier autoridad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Y ahí vamos a estar dirigiéndonos. No nos vamos a cansar hasta que convirtamos este apoyo en una noción física de participación. Bueno, pues, para no alargar mucho, brother, gracias por la oportunidad y ya tú sabes, aquí estamos. Yo soy de Camagüey, vivo en Miami, Hialeah, pero mi mente, mi vida, mi todo está en Kuwait. A mí no me importa lo que piense nadie, lo que diga nadie. Yo, como le digo a mi gente en Cuba, yo trabajo aquí, pero yo vivo en Cuba. ¿Me entiendes? Gracias, entonces, hermano. Sabes, un abrazo bien fuerte. Mi apoyo 100% y cuenta conmigo para lo que venga. Gracias, mi hermano. Yo estoy seguro que sí. Usted es otro de los que, como el Mambí que habló al principio, no sé si lo viste, con el sombrero aquel, pero usted tiene esa... Vaya, aquel me recordó a mi abuelo y tú me recuerdas a mi padre. Porque, bueno, de paso eres un guajiro pegado ahí a las tunas. Y tienes ese no sé qué sé yo, que a mí me encanta. Mis raíces son de Sibanicú. Vale, entonces tú sí has visto el parto de una yegua. Y matar una vaca también. Gracias, hermano, un abrazo. Ya tú sabes, dale, estamos en frecuencia. Gracias, hermano. Bueno, hay varias personas que han estado comentando que llame a Ricardo Andrés Ramos. Y llama a Ricardo, y Ricardo comenta, yo soy el caballo, el animal. Ya lo he llamado como 10 veces. Pero el tema está que cuando yo le doy a llamar, no me sale la camarita, porque o no está por el teléfono, o no tiene activada la opción, no sé. Voy a llamarlo de nuevo. Again. Mira a ver Ivanova si lo dije bien ahora. Y Rachel, que siempre me están criticando mi inglés. No me cohiban. A ver. Ahora sí. Ricardo Andrés Ramos. Vamos a conocer a Ricardo Andrés. ¿Qué pasa con Ricardo? A ver, ahí está. Ahí dice llamando. Llamando. A ver, Ricardo Andrés, vamos a ver si terminamos con esto. Casi no veo a Ricardo Andrés. No, ya casi que me iba durmiendo, ¿verdad? Ah, bueno, ahora sí te veo, Ricardo. Oye, pásame la dirección del peluquero tuyo. No, ese no es el debate ahora, mi hermano. Bueno, pues muy bien. Entonces dime ahí cuál es el debate. Tira para acá. En primera quisiera darle un saludo a todos esos seguidores tuyos y personas que me dicen, sin conocerme, homosexual, drogadicto, todo lo que se le puede ocurrir, sí, sin conocerme, ¿verdad? Entonces eso dice mucho de tu público. También quisiera darte las gracias a ti o a tu esposa que me bloquearon el otro perfil al principio de la directa. Parece por insistir. ¿Te bloqueaba a alguien? Yo tampoco. Sí. Pero fíjate, estás ahí con el mismo nombre. Yo no bloqueo a nadie. Yo tengo dos perfiles. Yo tengo dos perfiles con mi nombre. Te tengo la prueba aquí, pero bueno, ya eso no es relativo. A lo mejor fue alguien te reportó, no sé, porque yo no. No, te digo la verdad, Ricardo, si te estoy llamando y estoy hablando contigo es porque a mí realmente no te imaginas cuánto me la suda, hablando en buen cubano, lo que tú vayas a decir. Yo no tengo ningún problema en escucharte. Así que, honestamente, bueno, te digo de todo corazón, bienvenido a la directa, diga lo que usted entienda. Gracias, arriba. Gracias, muchas gracias. Yo sé que tú estás ahí más o menos ahí como que riendo de eso, porque tú piensas que yo soy comunista. Y como que el comunismo. ¿Yo? Sí, como el comunismo. ¿Por qué tú presumes mi pensamiento? No, demuestra ahí la calidad es la calidad. Ricardo, tira para adelante ahí y no te complejes más. Bueno, de que te digan homosexual y drogadicto. Bueno, drogadicto no sé.
pero homosexual no es malo. Sí, así que bueno, sencillamente ya el debate está agotado, ya tú seguro estás cansado. No te voy a aburrir mucho porque tú y yo sí tenemos para hablar. No, yo solo, cansado no estoy, mira. Solo quisiera dejarte unos tics, unos puntos. Mira para acá. Yo estuve en la primera convención que tuviste en Miami, en la Universidad de Miami, donde leíste aquel discurso futurista. Yo no soy ningún improvisado. Yo pertenecí a tu movimiento y sencillamente no me gustaron tus ideas porque tus ideas son socialistas. Una. ¿Ah, sí? Una primera. No, yo sí hablo con base porque yo sí sé de esto. Bueno, pero si vas a hablar con base, entonces dime cuál de mis ideas tú consideras que es socialista. No te gusta. Y no, pero no me cambies de tema. Vamos a ir tema por tema. Tema por tema. Como gente seria que soy. Tú has dicho que mis ideas son socialistas. Dime una idea mía que tú consideras que sea socialista. El control de armas por el Estado. ¿Tú crees que el control de armas es una idea socialista? Por supuesto. Ok, yo conozco primero muchos países capitalistas que tienen... De hecho, este país tiene control de armas. Este país, una cosa este es, país regula las armas de, claro, alto, de alto calibre. La regulación es el control, sí, de armas. Tú no quieres armas. Cuánto control haya en cada país es otra cosa. Yo te he oído... Pero todos los países tienen control. Yo sí, claro, por supuesto. Pero yo te he oído hablar a ti que no te gustan las armas, que no quieres que la gente tenga armas. Pero entonces fíjate tú qué clase de cosas. Si yo hasta este momento... Mira, tú me pareces un tipo inteligente. ¿Tú crees que tú vas a decir frente a 540 personas, oye, este hombre es socialista porque no le gustan las armas? Sí. ¿Tú crees que lo que define si tú eres socialista o no eres socialista es que te gusten o que no te gusten las armas? Oye, a ti no te gusta que te etiqueten ni de drogadicto, ni de homosexual, que a lo mejor es porque a la gente le parece determinada cosa. Entonces, tú me vas a etiquetar. Yo si no caigo en tu jueguito. A discriminar de esa manera. Yo no caigo en ese jueguito tuyo de ponerme a la gente en contra. Sencillamente, usted es una persona que está optando por un cargo público político en Cuba, en el futuro de Cuba, en lo que sea, o en Estados Unidos, o donde sea, bienvenido algún día si puede. Pero tú me recomiendas mentirle a los cubanos, no, para yo ganarme el voto de algunos cubanos. Porque yo dudo que los cubanos, viendo incluso lo que está pasando aquí en Estados Unidos, la gente, yo dudo que sea un plus político decir en Cuba que uno le va a dar arma a todo el mundo y que todo eso, sobre todo con las pandillas que ya se están armando, con el deterioro de valores y la delincuencia que está aumentando. Entonces, yo dudo que en Cuba la gente vaya a votar por eso. Pero si tú me dices a mí que yo soy socialista porque no me gustan las armas, eso, claro, yo creo que tenemos un problema filosófico ahí tremendo. No es porque no te gusten, es porque tú estás optando por un cargo público, presidente, delegado, lo que sea. Y tú, yo te he oído decir a ti que, bueno, no te gustan las armas, eso no es ser socialista. Pero entonces, usted apoya a que el Estado saque las armas de las calles y que las personas no tengan armas en las calles. Cuando sabemos... Oh, ahí, dime en qué lugar, Rachel, hágame el favor, hábleme al explorador de internet, por favor. Bueno, que yo te digo que... Mira, dime la dirección web, el día, la hora, la fecha en que yo apoyé que el Estado saque las armas a la calle y que, porque ahora el que está manipulando eres tú. No, yo no estoy manipulando. Yo sencillamente... Dime dónde yo dije eso. Que si tú eres, dímelo. Tú eres político y tú quieres ser político y no te gustan las armas, tú vas a sacar las armas de las calles. O vas a mantener a Cuba como está, el pueblo sin armas, para poder defenderse de una dictadura. Este es un razonamiento que en matemáticas se llama la transitividad. Bueno, que no se puede aplicar. Perfecto, pasamos. Si tú eres blanco y tienes los ojos verdes, eres racista. Bueno, ahora dices o que... O sea, me encantaría... Eso en política no vale. Me encantaría verte como presidente de Cuba y que le dejes libertad a las personas para portar su arma, para poder defenderse, para portar su arma, para poder cazar, para portar su arma, para poder recrearse, tirar al blanco o hacer lo que quiera. Y también... Bueno, yo contra las armas de caza, también, ya que tocas el tema, yo contra las armas de caza no tengo absolutamente nada. Con las personas que requieran para su legítima defensa, hay personas que tienen grandes fincas, que tienen una serie de cosas, eso se puede estudiar ese caso. Ahora, yo te voy a decir una cosa, quien va a regular, si en Cuba va a haber arma o no va a haber arma, es el parlamento democráticamente electo, el constituyente cubano, no Eliezer Ávila, no el presidente. El presidente no va a dictar leyes en Cuba, por lo menos no yo, y mi voto en ese parlamento va a ser con que la tenencia pública indiscriminada, abierta y descontrolada de armas va a tener mi voto en contra.
A lo mejor me va mejor en economía. Me das la razón, a lo mejor me va mejor en infraestructura. Pero en armas, ese va a ser mi voto. Y te lo digo franca, directa y honestamente. Perfecto. Desde ahora. Si el resto de los cubanos vota por otra cosa, mayoritariamente, yo acataré la democracia. Por supuesto. Busca y lee por ahí, que tú sabes que, o no sé si tienes, estás al tanto de que esos son pensamientos comunistas y socialistas. Porque por algo, bueno, es tu criterio, sí, es tu criterio y lo respeto. Yo conozco a mucha gente ultracapitalista que piensa de esa manera, pero bueno, es tu criterio y yo te lo respeto mucho. Dime, vamos a avanzar. Tranquilo. Una directa que suspendiste por el fallecimiento de Luis Posada Miles, que creo que el problema de la legalización de las drogas y la marihuana, en este caso que ibas a hablar, la tenemos el lunes. Ese tema yo estoy seguro que era mucho más importante y es más importante hoy en día para el mundo entero que la muerte de Luis Posada Carriles. Pero bueno, se te respeta. No, la tenemos el lunes, no la ¿sí? hemos suspendido, la propusimos 2 días. En tu discurso futurista, un discurso que, bueno, todo el mundo se quedó esperando ahí, ¿qué va a decir Eliezer? ¿Va a presentar un programa para aquí, para allá? Bueno, leíste unas cosas ahí que tenías escritas, sabrá Dios desde cuándo, dónde, pero bueno. Es que, dijiste, mira, la lógica del discurso futurista era hablar de un programa ya implementado. O sea, hay una cosa que se llama en la discursiva, en la oratoria, que se llama la innovación. O sea, hay personas que siempre hablan de la misma manera. A mí se me ocurrió, muy modestamente, innovar un discurso que hablara como si ya lo hubiésemos logrado, ¿no? Y entonces, en vez de decir, yo propongo que en Cuba se cambie, ya hablar de los beneficios de ese cambio como si ya estuviera implementado, ¿no? Y era una manera de transportar a los cubanos adelante, a 5 o 10 años después, haberlo logrado. Bueno, entonces, segundo punto. O sea, está bien que no te haya gustado mi discurso futurista. No, para nada. Fue mi opción de discurso. Pagué $20 para ver más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Pero bueno, te iba a decir, en tu discurso futurista tú hablas de un país libre de drogas. Yo me imagino que tú, yo no, en primera, no consumo ningún tipo de sustancia. Ya, porque la gente aquí me está diciendo ahora va a hablar de ese tema, droga. Oye, levanta la mano derecha. ¿Tú viste que tú te coges para eso? Pero bueno, vamos a seguir. No, vamos a seguir. Dale, que te estoy disfrutando un mundo. ¿Tú eres partidario de que el Estado controle el uso de las drogas, cierto? ¿A qué drogas te refieres? A todo tipo de drogas. Sí. Sí. Es decir, que tú... No, no es que el Estado lo controle. El siguiente día tú vas a votar en contra de que las personas... Yo tengo una discusión pendiente con la marihuana, porque es de todas las drogas, fíjate. Las drogas tienen un concepto. Es como las armas, ¿no? Hay drogas que sirven de droga, de alucinógeno, de esas personas que vemos en la calle que le muerden la cara a otro, de personas que trastornan su conducta hasta convertirse en animales. Hay drogas que se fabrican nada más que para eso. Ahora, el caso específico de la marihuana es un caso aparte porque tiene un millón de aplicaciones en las ciencias médicas, en la psiquiatría, en un montón de tratamientos que incluso eran legales en el mundo hasta hace muy poco. Y, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una historia genial el tema de la marihuana. ¿Cómo fue que se prohibió? Que no era nada médico, ni mucho menos. Entonces, yo creo que es importante arrojar luz sobre el tema de la marihuana. Ahora, el crack, la esto, lo otro, la heroína, todas las drogas que están hechas para aumentar el estado eufórico ese de la persona que es capaz de hacer las cosas que no hace de otra manera y que es capaz de trastornar su conducta, su vida, su economía, destruir su cuerpo, destruir su familia y todo eso. Mi voto no es que el Estado controle esa droga. Es que esas drogas van a estar prohibidas. O sea, por el Estado. Mi voto. Pero mi voto es uno. Pero es prohibida por el Estado. Yo no soy millón y medio cubano. Yo te hago una pregunta. Es prohibida por el Estado. Yo te hago una pregunta ahora. Por el Estado es la institución humana que regula la vida pública en una nación determinada. No, el Estado no es humano. El Estado es abstracto. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, no. Para mí es una institución compuesta por unos humanos que claro. Están electos para desarrollar una labor pública. Y para mí, el Estado, que es el que controla los órganos represivos, no me estoy refiriendo a la seguridad del Estado. El Estado. Sino, no. A mí es mi criterio. Constituyen a mí después sácame la Biblia y los manuales y todo eso. Yo te voy hablando de mi criterio ciudadano.
Para mí el Estado es el encargado en una nación de preservar la seguridad pública. Esto, ¿okay? Esto, y entonces, gracias por esa alusión. ¿Tú crees? Vamos a poner 20 años, que viene siendo más o menos, desde que el gobierno, el Estado democrático, humano, que proporciona libertad, de Estados Unidos, le decretó la guerra a las drogas. 20 años hasta el punto de que estamos hoy, ¿tú crees que el Estado norteamericano ha contribuido a que haya menos droga, que las personas no consuman droga, que las personas no encuentren droga en cada esquina si la quieren conseguir? Cuando la mayor causa de muerte ascendente aquí en Estados Unidos es el consumo de medicamentos y de metanfetamina, que controla, por cierto, el mismo Estado y regula el mismo Estado. ¿Tú crees de verdad que el Estado mira, pueda regular? Yo no tengo los datos, las estadísticas para hacer un análisis práctico del éxito o no que ha tenido Estados Unidos en eso, pero tengo, por ejemplo, no tengo información, a lo mejor tú la tienes. Acuérdate que yo soy un hombre de debate, yo soy una persona dispuesta a cambiar cualquier tipo de criterio que yo tenga si tú me convences de lo contrario. Bueno, ahora te hago una pregunta. ¿Tú conoces alguna nación en el planeta, en la cual, una nación civilizada del planeta, en la cual sean legales todas las drogas? Legales no, pero despenalizadas, que es otra cosa, sí. Portugal aplicó el concepto de que es mejor tratar a una persona que no mandarla a la cárcel 10 o 15 años por consumir droga. Sin embargo, aquí en Estados Unidos te cogen con 5 gramos de cocaína porque tú eres adicto, porque tú tienes un problema médico, por lo que sea, y te pueden dar hasta 8 y 10 años de cárcel. So, bueno, Portugal, yo te voy a decir, en Holanda no se ha despenalizado, pero el gobierno deja a las personas que consuman dosis de droga en determinados lugares, porque sabe, bueno, yo, que el Estado yo, no puede controlar eso, porque al ver a un avión de consumo, y tú lo sabes que es un mercado libre, cuando hay alguien que quiere consumir una cosa, por supuesto que va a haber otra gente que te va a dar el bien, te lo va a vender, porque el Estado no puede controlar eso. Ok, entonces, pero no, si nos basamos para todo en ese Estados contexto, Unidos, yo mira, no quisiera consumir. Escúchame un momentico. Y en, no la atiéndeme un momentico, como Mario, ¿no? Ricardo. Ricardo, escúchame un momentico. Dos cosas. Primero, si nos basáramos en ese concepto de que hay un mercado para eso y por tanto hay que legalizarlo, se le podría aplicar al tráfico de órganos, de personas, a la prostitución infantil, a tantos temas en el mundo, que hay un mercado multimillonario para eso, la pornografía infantil, cosas que yo he visto y he leído en México, y ahora que tengo una beba, incluso me ha cambiado un poquito, o sea, no sé si es biológico, pero uno, tú sabes, se pone un poquito reacio a ciertas cosas. En Tailandia, como una niña de 4 o 5 años es vendida a un turista occidental como si nada. Entonces, no le podemos aplicar a todo la regla de que porque hay un mercado, lo mejor es legalizar y después conversar con la gente. Y todo. Hay cuestiones que para mí son muy sensibles. Ahora, yo sí te digo algo. En el caso de Cuba, yo tengo prioridades, ¿no? A mí me interesa que haya una absoluta libertad de expresión, un estado de derecho, una compartimentación de poderes, una libertad empresarial para que levante la economía, o sea, una libertad de prensa. Tengo una cantidad de transformaciones de fondo y estructurales que hacer, que aumente la infraestructura, la agricultura, tumbar el marabú, que de momento mi cabeza está como totalmente enfocada en eso. Pero sí te voy a decir algo. A mí, yo te puedo garantizar que si de mí depende, tú vas a tener todas las libertades del mundo para que tú te organices con las personas que tienen ese criterio que tú tienes y para que puedan organizadamente crear una institución a favor de la despenalización de las drogas, como existieron en Portugal, porque eso es algo que no llegó de la nada. Hay una presión, hay lobby, hay organizaciones para eso. Tú puedes ser el jefe del activismo en Cuba, libremente, sin que nadie te moleste, a favor de las drogas, siempre y cuando no salgas a la calle a romper cristales, ni incendiar negocios, ni nada de eso. Si tú quieres pedir una autorización para manifestarte y organizarlo en todo a favor de las drogas, y si tú logras convencer a los parlamentarios necesarios para cambiar la ley, así es la democracia. Ese marco jurídico es el que yo
quiero trabajar para que tú lo tengas. Me parece más o menos bien esa parte, aunque no consigo muchas cosas con la democracia y cosas así, porque yo eso creo, yo soy tu peor enemigo, no tu peor enemigo personal, sino el peor enemigo de tus ideas. Yo soy, no, o es tu idea del liberalismo, del capitalismo, cosas así. Oye, no te oigo bien. ¿Me escuchas? No se me escucha bien. Tengo problemas con la conexión. Oye, está medio tufado la red, no te escucho bien. A ver, empieza ahora, ¿verdad? Sí, ¿me escuchas? Ahora mejor, dale. Bueno, la educación pública. Te he oído varias veces decir que la educación pública, que es el... Oye, qué malo se ha puesto. Mira, vamos. Déjame llamarte de nuevo. A ver si se refresca la red. A ver, sí que no lo puedo traer. Vamos a llamar. A ver, comenta de nuevo para llamarte, porfa. Que desde aquel de arriba no me deja hacerlo. Y honestamente me encanta aprender, conversar. Estoy disfrutando mucho el debate de una persona que piense distinto en algunos temas. Este es un proceso de aprendizaje. Por favor, amigo, comenta para llamarte. Que yo no oía nada. Ricardo, ¿verdad? Ricardo, comenta para llamarte. Después voy a llamar a Joana a terminar la conversación que empecé con Ricardo. Ricardo, por favor, comenta para llamarte. Es que yo no oía nada. Se trabó al final. ¿Y ahora dónde se fue Ricardo? Que está poniendo ahí desde el principio, llámame que te voy a incendiar esto, te voy a poner malo esto. Voy a barrer el piso contigo. Ah, dice Carlito, prepárate que mañana se directa diciendo que me dejó sin palabras. Que te dejó sin palabras. Carlito, ¿tú lo conoces entonces? No me digas. No me diga que Ricardo se pone en esa puñalada trapera. No, no, estás loco. Tú debes estar equivocado, Carlito. Ricardito no es capaz de eso. Ricky, aquí entre nosotros. En toda confianza. A ver, Ricardito. ¿Vas a volver a comentar para ver si te llamo? ¿Qué cosa? Bueno, si no aparece Ricardo... Ahí está. A ver, ¿dónde está? No me ha salido el comentario de Ricardo. ¿Tú lo viste? Sí. Después, ¿no? Es que no salen en el mismo orden. A mí no me ha salido todavía. Ricardo, comenta ahí. Di, aquí estoy yo. Ricardo, te estamos esperando. Tite, a mí no me sale. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien ve a Ricardo? ¿No sería que te confundiste? Mira cuánto tiempo estamos esperando, dedicando a esperar a Ricardo. Dice
Guayanyalami, algo de eso. Eliezer, tú trabajas ahora y ¿en qué trabajas? Bueno, en varias cosas. Ahora tengo dos cositas. Pero bueno, he trabajado en barbería, pizzería, pintura, agencia de paquetería, delivery, varias cositas. ¿Por qué tú tienes trabajo por ahí para mí? Cualquier cosa escríbeme por interno ahí, que yo estoy escuchando cualquier oferta buena que caiga por ahí. Bueno, ya me están pidiendo aquí, no lo llames más, Eliezer, please. Bueno, a mí no me gusta terminar las conversaciones así. Le soy sincero. Yo quisiera que sigamos conversando. Yo ya les digo, en cuestión de drogas no soy un experto, pero sí he conocido a personas que han pasado por una situación de droga, incluso hasta con el alcohol, que es otro debate que tendremos que tener en algún momento. Se considera universalmente algo autorizado, nadie se mete con eso, yo tampoco tengo el interés en este momento, pero yo creo que las sociedades tienen que ponerse de acuerdo en esos temas, buscarle una solución distinta. Estoy consciente de que tal vez las cosas que se están haciendo no dan el resultado que se espera. Se está invirtiendo miles de millones de dólares en una lucha antidroga en el mundo entero, que año tras año trae cada vez cadenas más sofisticadas de tráfico, muerte, contrabando, corrupción. O sea, es todo. Hay estados que ya son narcoestados, que los narcos tienen realmente comprado a todo el mundo o a gran parte. Y yo creo que eso es un tema que hay que enfrentar, es un debate que hay que enfrentar. Y por eso yo quiero hacer la directa el lunes sobre el tema específico de las drogas, la marihuana. Ahora estoy complaciendo un poquito a Ricardo para que no se me ponga bravo, ni mucho menos. O sea, que yo soy de hacer amigos, de abrir puertas, no de cerrar. Pero bueno, hay que abordar el tema, eso sí me queda claro. Ok. A ver, entonces Ricardo, ¿está Ricardo o no está Ricardo? Bueno, no está Ricardo, no aparece Ricardo. Bueno, cuando él quiera, podemos conversar. No tiene que amenazarme tanto, ¿eh? Ricardo, que yo sé que a lo mejor sí nos estás escuchando. Para conversar conmigo no tienes que amenazarme tanto, ni ponerte tan guapo, ni tan intenso. Ahí está marcado el comentario. Con decirme llámame, ya te llamo. A ver. Pero yo le doy al... Está marcado, pero yo lo toco y no pasa nada. Es Ricardo Andrés Ramos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí lo vi. Aquí. Ahí estamos volviendo con Ricardo. Qué bueno. ¿Se me ve? Sí, ahora... Ahí te rápido voy y te veo, claro. Ricardo. Hice esto para refrescar el tema porque no te oías ni te veías. Sí. Entonces, así que adelante, continúa. Tenemos un delay, parece, de atraso, pero bueno, mira. Educación pública gratuita. ¿Qué crees de eso? ¿Piensas hacerlo como Estados Unidos? Que hasta un... Ojo, en Estados Unidos, personas hasta que no tienen... No, por ejemplo, yo vivo aquí en Estados Unidos, no tengo hijos en la escuela pública, pero tengo que pagar un impuesto para que tu hijo... Es decir, que yo estoy financiando la educación de tu hijo. So, muchas personas están en contra de eso. Incluso Ronald Reagan quiso, su gran sueño Ronald Reagan era abolir el Ministerio de Educación este controlado por el Estado que tiene. Es decir, hay gente allá arriba. Ok, me preguntaste qué creo de eso. Bien. Sí, hay gente allá arriba, un segundo a terminar la idea, que rige la educación de tus hijos. Y okay. Incluso los educan en el islamismo, es decir, en la escuela pública. Cualquiera que tenga hijos en la escuela pública sabe que le dan el Islam o, por ejemplo, tengo una amiga mía que estaba dando una clase sobre México, inmigración, cosas así, y sin embargo no predican el cristianismo. Es decir, no te enseñan valores cristianos. Le mencionan que el islamismo existe. Lo educan en eso, es decir, le enseñan. Lo que tú dices mismo. Que a los niños americanos que van a la escuela los convierten al Islam. No los convierten, pero los enseñan y los educan. ¿Ah, sí? Sí, señor.
en la educación bueno, pública. Tendré que preguntarle, aquí veo Ivanova y Irizar, no, y a claro. personas que sé que los sigo en la escuela, que me alumbren un poco, pero bueno. No los educo para que sean islamistas, sino que le enseñan el islam, lo que, a ver, lo que pero eso es educación, hay que, a los niños hay que enseñarles igual que existió Carlos Marx. Bueno, ¿y por qué no le enseñan? O sea, ¿por qué no le enseñan todas las filosofías católicos? Y las religiones del mundo, culturalmente uno debe conocerlas, ¿no? Que pues, existen, que están ahí, ¿no? Sí, claro, cuando entonces venga un musulmán y te pone una bomba aquí, como los izquierdistas en este país, te dicen que no son todos, que son buenos, que no son radicales. Entonces ahí hay un, ahí hay una cosita. Ok, bueno, está bien. Vamos al punto organizado que tú mencionabas al principio. Tú me decías que no ves bien que una persona que no tiene hijos, por ejemplo, pague impuestos y que con esos impuestos se sustente la educación de otro, de otra persona o de los hijos de otra gente. Bien. Yo sobre eso creo lo siguiente. Yo creo que las personas compartimos un ecosistema humano. Y evidentemente, si los hijos de mi vecino no se educan correctamente y, por ejemplo, se pierden en las drogas, en el alcohol, en la vagancia, con los malos juntamentos, en las pandillas y todo eso, y yo como vecino no me preocupé porque en mi barrio los muchachos tuvieran un mejor futuro, muy probablemente los hijos míos terminen secuestrados por los hijos de mi vecino o me terminen baleando o robando o afectando de mil maneras mi propia existencia. Yo creo que la humanidad misma está basada, la civilización está basada en un concepto que tiene tantos años como la propia humanidad, que es en el hecho de que un ser humano se preocupe por otro. Pero al preocuparte por otro, te estás preocupando por ti mismo, porque tú no vives solo en el mundo, tú vives rodeado de seres humanos. ¿Y qué mejor que vivir rodeado de seres humanos educados, cívicos, pacíficos, con un puesto de trabajo decente, que se ganen la vida de esa manera? Entonces, me parece que en Latinoamérica, por ejemplo, es uno de los lugares donde más se ha visto que los ricos se encierran en sus guetos, en sus condominios, en sus residencias alambradas con corriente. Y a dos cuadras podemos ver, por ejemplo, una favela donde las personas se están matando. Tú oyes los disparos, pa, 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 aquí, pa, allá. Pero eso trae como resultado que la gente tiene que mandar a los hijos con escolta a las escuelas. Que hay una cadena de secuestro, de extorsión, que es tremendo. Y yo creo que una de las grandes cosas que tiene que hacer este mundo es darse cuenta de que hay que invertir en el prójimo. Hay que invertir precisamente aquella mujer que tuvo 5 hijos. Al final no tiene por qué ser un problema. Puede ser una solución. Son 5 hombres y mujeres que pueden ser el día de mañana ingenieros, constructores, doctores y que pueden aportar a todos. Entonces, para mí, una mujer que tiene 5 hijos, que la gente dice, oye, vive de sus 5 hijos y no trabaja. Yo que tengo una, te digo que atender un hijo es uno de los trabajos no solamente más útiles para la humanidad, sino de los más intensos, más fuertes, más maravillosos que existen. Entonces ya la mujer que parió dio a luz a 5 hijos saludables. ¿Qué mejor que el Estado la ayude, que sus vecinos la ayuden, que la iglesia la ayude, que todo el mundo coopere en convertir a esos 5 seres humanos en sacar lo mejor que puedan dar a la sociedad? Bueno. Entonces yo tengo un concepto muy distinto al tuyo en ese sentido. No creo que soy comunista porque no creo en la centralización de la economía. Yo no creo en la centralización de los medios, no creo en la centralización del poder. Yo creo en las instituciones democráticas, pues ahí está, pero yo creo en la solidaridad humana. Con todo respeto. No, yo creo en la solidaridad humana. Mira, y yo creo que todos los hijos de una nación deben tener el derecho de ser educados. Un punto, yo lo creo así, pero también lo creen un montón de franceses, de alemanes, de suecos, de irlandeses, de gente que vive en Australia. Estos conceptos, entonces no soy el único, estos, no estoy solo en ajá, eso. Y estos conceptos que yo te traigo sobre la mesa, tampoco soy yo el único. Pero bueno, eso me parece bien lo que acabas de decir, pero ¿por qué tiene que pero ser? defiéndelo, haz tu organización, júntate con las personas que piensan como tú y llévalo adelante. A lo mejor a mí no me vas a convencer, este pelú ni yo a ti, pero lo bueno es que tú existas y yo también. Este pelú que tú ves aquí pertenece al Instituto Mises de Cuba, pero bueno, ya eso es otro debate, no quiero darme aquí publicidad. Mises, sí. A ver, pero eso es de Mises, de como de Miss Universo, de ¿cómo Mises? ¿Qué cosa de los Mises? Tú sabes quién es Mises, pero bueno, vos Mises, yo...
Oye, no, yo no lo sé, yo no lo sé todo, ¿eh? Yo te aseguro que soy un perfecto ignorante en el Instituto Mises. Bueno, explícame entonces, qué cosa es el Instituto Mises. Bueno, es un programa que trae ideas sobre ideas libertarias basadas en la Escuela de Economía Austriaca, cosas de esas. Bueno, no voy a caer en eso ahora, no quiero hablar del nombre de esas personas. Yo comparto eso que acabas de decir, de que va la educación de tus hijos, va, todo eso está bien, pero ¿por qué tiene que ser con mi dinero y por qué tiene que ser el Estado? ¿Acaso el Estado, acaso si ellos no van a las escuelas públicas, acaso si el Estado no controla eso, todos van a ser, como tú dices, delincuentes, todos se van a caer a tiro, todo va a ser un desastre? Yo no lo creo. Hay muchas otras formas de educación. No, pero yo no estoy diciendo que el Estado tenga el monopolio de la educación. O sea, no nos equivoquemos con eso. Lo que estoy... Si hay una porción, 30%, 40% que quiere ir a escuelas y puede ir a escuelas privadas, y hay otro por ciento que quiere ir a escuelas religiosas porque sus padres lo quieren llevar allí, en Cuba existían excelentes institutos administrados por escuelas. O sea, yo no estoy hablando del monopolio estatal de la educación. Yo estoy hablando de que todos los niños, o por una vía o por otra, se le garantice que sepan leer y escribir, que aprendan un oficio, que tengan una dignidad, porque esa es la garantía de la tranquilidad tuya y mía y de los que vienen después, que aprendan a ser responsables, a ser trabajadores, a ser buenos padres. Eso no es algo que es por ellos. Piénsalo de esta manera, si lo quieres ver de una manera más egoísta. Piénsalo por ti. Yo tengo mi pensamiento y bueno, tú no me vas a hacer cambiar ni yo voy a hacer cambiar el tuyo, solamente estamos disparando ideas sobre ambos lados. El tema del ejército. ¿Sabes que el ejército, desde que se creó, desde las monarquías, de pa' aquí para allá, se hizo, bueno, en primera se hizo para conquistar territorio, ¿sabes? Y tener su población ahí armada, ahí controlando, cuidando su rey, sus palacios, sus cosas, hasta el día de hoy, que la izquierda ha vomitado su veneno. No te sientas ofendido por esto. Ha aumentado su veneno y nos ha educado, ya estoy más relajado, antes estaba más nervioso, no me salían las palabras. Yo no soy bueno para esto. Ha educado al pueblo en el sentido de que el ejército está ahí para protegernos de alguna entidad extranjera, otro país, o una guerrilla, o piratas que vengan a invadir nuestro territorio o a tratar de, ¿verdad? Pero que hace no sé cuántos años no tira un tiro al aire ni le hace falta defender. Entonces vemos ahí miles de personas que están ahí cobrando un salario del que se los paga el Estado a costa del mismo trabajo del trabajador, ¿verdad? Sin hacer nada, puliendo tanques, incluso servicio militar obligatorio, que es una forma de explotación por el Estado, ahí a limpiar tanques, hacerle mantenimiento. Y vemos, en Cuba no ha sucedido todavía, algún día va a suceder, que ese mismo ejército que supuestamente está para proteger al pueblo es el que sale y reprime a los que piensan diferente. Como mismo lo vimos en Venezuela, Nicaragua, los maestros de Oaxaca en México, estoy hablando de cosas recientes, el pueblo de Cataluña en España, demás y demás. Entonces, con respecto... Bueno, ahí estamos un poco más de acuerdo. Con respecto, yo considero que hay muchos países, incluso Cuba, que tienen una fuerza militar superior a lo que su economía puede soportar y que hay una gran cantidad de plantillas infladas en ese terreno, que uno de los, si tú te leíste los postulados de Somos Más, con los que tú dijiste al principio que no estabas de acuerdo, pero muchos de ellos los estás diciendo textualmente. Entonces, ahí tenemos que ver. Pero Somos Más plantea una reducción drástica del ejército en Cuba y crear una fuerza pequeña, especializada, moderna, que pueda dar cumplimiento a las misiones modernas de la seguridad mundial. Entonces, porque te voy a decir una cosa. La creación de mecanismos de defensa de una comunidad, ni siquiera la creamos los seres humanos. Cuando tú ves las abejas o las hormigas, o muchos de los organismos vivos que más éxito tienen y que tienen millones de años sobre la Tierra, ellos dedican una parte de su fuerza a la defensa. Y eso está bien, porque yo creo que vivimos en un mundo que no es perfecto, por desgracia.
Ojalá viviéramos en un mundo donde el 100% de los países fueran democráticos, donde todos los ciudadanos del mundo fueran pacíficos, nadie robara, nadie matara, nadie asesinara, nadie hiciera ese tipo de cosas. Pero ese no es el mundo más mundial hay, ese no es el mundo desde la creación de la humanidad. Escúchame. Ese no es el mundo en el que vivimos. Entonces, yo entiendo que todos los países tienen que tener algún tipo. Fíjate, a mí me decían que, por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército, pero sí tiene policía y sí tiene seguridad. Entonces, tiene que haber algún mecanismo que cuando se ven violentados los derechos de una persona, por ejemplo, un vecino tuyo que quiere invadir tu casa, tiene que haber una autoridad que medie en ese sentido, una autoridad coercitiva que garantice tu derecho. Entonces, perfecto. Para mí, yo estoy en contra. Para mí, es necesario mantener algún tipo de fuerza de esa naturaleza, claro. Pero hay que estudiar en qué dimensión, okay. Cuánto se gasta del presupuesto en eso, qué tan moderna y tan preparada están. Entonces, eso es un debate importante. Ahora, eliminar de plano cualquier el ejército, la policía, los bomberos, todo ese tipo de la marina, esto, lo otro, eliminarlo de plano sin saber también de qué estamos un poco rodeados, qué está pasando en el mundo y cuáles pueden ser las amenazas a la seguridad nacional, la verdadera, no las damas de blanco, no Eliezer Ávila ni Somos Más, porque eso es un patrimonio nacional. El pensamiento, las ideas son patrimonio nacional, no son amenaza nacional. Ahora, las verdaderas amenazas que tienen los países, que pueden venir de cualquier parte, del terrorismo, que tú lo mencionabas al principio, que puede suceder mañana cosas que no sabemos, porque también el ejército tiene misiones de paz, no sé si tú lo sabías. El ejército es una fuerza que tú puedes movilizar contra un huracán, no para parar el huracán, sino para poder también, o sea, no hay ninguna fuerza que pueda movilizar la capacidad ingeniera que tiene un ejército en un momento determinado y los demás que sigan haciendo el paro con el hospital abierto, con todo eso. Entonces, es un análisis que hay que hacer en cada caso, pero yo estoy de acuerdo, repito, en una reducción drástica en el caso de Cuba, porque hay 3 millones de hombres sobre las armas y hay 4 gatos sobre la agricultura. Y eso no puede ser. Como usted sabe, esa fuerza que está ahí para el caso huracanes, policía, demás y demás, si se hace de forma estatal, de forma centralizada, le va a costar dinero al Estado. Es decir, pues, y el Estado, como no tiene dinero, como el Estado no produce dinero, solamente nos hace quitarle renta a sus ciudadanos, nos va a costar dinero a nosotros. Yo creo que hay formas que después podamos debatir, no estatales y no centralizadas, de tener ese tipo de seguridad o ese tipo de mediación en caso de conflicto, como tú dices. Pero bueno. Oye, déjame hacerte una pregunta. Tú, porque yo conozco amigos, por ejemplo, anarquistas, que son orgullosamente anarquistas, tienen ideas de esa naturaleza y yo los respeto mucho y entramos en muy ricos debates. ¿Tú perteneces a esta corriente? No, yo defiendo la monarquía. Yo defiendo la monarquía cuando la pongo al lado de las repúblicas modernas, en lo que sea. No, yo no estoy hablando de monarquía, sino de anarquía. Bueno, no es anarquía, es liberalismo. El marxismo defiende, la base del marxismo es la igualdad. La base del liberalismo es la libertad. Son corrientes diferentes. Más o menos ahí que estamos entendiendo. Yo soy el peor enemigo. Para mí, la libertad no tiene que estar siempre reñida con la igualdad de oportunidades. Creo que no la igualdad de resultado final. Creo que esa igualdad de oportunidades no tiene que darme el Estado, ni el Estado tiene que darme ningún derecho, porque ahí va a haber un conflicto de clase. Pero bueno, después son cosas que podemos debatir después. Esas son la base. Okay. Estamos directo a Cuba. ¿Tú quieres hablar de Cuba? Vamos al directo a Cuba. La salud. Claro. La salud. Sabes que la salud pública, incluso aquí en Estados Unidos, que el Obamacare, demás y demás, son cosas socialistas, no la libertad de empresa, cosas así, aquí en Estados Unidos, en el capitalismo. Pero bueno, Cuba, la libertad, la salud pública, sabes que no funciona, todo el mundo lo ve, hospitales deteriorados, se trabaja por presupuesto, no hay incentiva privada, más. ¿Hasta qué punto tú eres defensor de la salud pública? Bueno, depende del contexto del que tú partes. Hay veces que tú dices, ¿tú defiendes la salud pública? Pues mira, no estamos en un momento en que en Cuba hay una red privada nacional de salud con el 99% de la gente con seguro médico, que ya el Estado sería nada más que ayudar a ese 1% para que lo pudiera tener. El punto del que partimos en Cuba es de un sistema nacional en este minuto de salud pública. Entonces, a lo mejor
no por toda la vida, pero por 30, 40 años, tú tienes que tener una situación que permita el acceso a la salud y tal vez no tienes hoy por hoy la infraestructura, las herramientas para mover todo eso a manos privadas. Ahora, yo te digo una cosa, la salud pública no funciona igual en todos los países. Yo he estado en instituciones de salud pública en España y te digo que funcionan mejor que en los Estados Unidos. Funcionan muy bien, los médicos son muy comprometidos, ganan un salario digno y las instalaciones son maravillosas. Entonces, no, tampoco despreciemos del todo la oportunidad que brinda una buena salud pública. Ahora, yo digo lo siguiente, la salud pública no tiene por qué estar reñida con los servicios privados de salud. O sea, si ahora mismo una persona abre un instituto de cirugía cosmética o de traumatología o de masaje de esto terapéutico en Puerto Padre, ¿en qué le perjudica eso al hospital Guillermo Domínguez? En nada. O sea, tienes más opciones para que las personas puedan, según su elección, según su capacidad económica y de todo, pues ir al tratamiento que ellos elijan escoger. Ahora, yo sí creo que debe haber un sistema que le permita a todas las personas poder atenderse de cualquier tipo de circunstancia de salud, de cosas imprevistas que le puedan pasar, tenga o no tenga los recursos económicos en el momento para pagarlo. Pero eso, y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Al bolsillo de las personas. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Mira, lo mismo que te decía con respecto a la inversión en educación. Mira, si un vecino tuyo se queda paralítico porque no se atendió a tiempo una enfermedad, o se queda ciego, o se queda inhabilitado, un disability, le va a costar mucho más a cualquier institución que se tenga que preocupar por él, sea su propio vecino, sea la iglesia, sea el Estado, sea quien sea, que si es una persona saludable y productiva. Entonces, cuando tú inviertes en salud, piénsalo igual que en la educación. Estás invirtiendo en una persona que va a poder retomar su curso económico, que va a ser un aportador, que va a seguir creando, va a seguir trabajando. ¿Por qué con el dinero? Entonces, que necesita el Estado, ¿por qué no puede ser? A mi juicio, tener a la gente educada y saludable es un objetivo importante en cualquier caso en el que yo pueda decidir. Ok, ¿por qué tiene que ser el Estado que rija eso? Me está costando dinero a mi bolsillo. ¿Por qué no pueden ser instituciones sin fines de lucro como iglesias, masonería, liga? Pero atiéndeme, el Estado no es la persona, el Estado no es la institución que vela por el bien público. Vela, bueno, bueno, en el concepto clásico, que es el que me gusta a mí, porque a mí eso experimentos marcianos todavía sociales, no existe ningún país en el planeta que lo tenga. Sociales, Están para discutirlo, para soñarlo. Escúchame, a mí esas islas que todavía no existen en la Tierra, aquí hay gente que quiere andar, por ejemplo, hay personas que proponen que por qué andamos con ropa. Me parece muy bien, pero ningún país todavía anda desnudo el mundo. Entonces, a mí hay ciertas cosas que todavía son de futuro. Yo soy un poquito, acuérdate que yo soy un guajiro todavía en ciertas cosas. Tú eres un... Entonces, para mí, mira, mientras tú estás en tus vacaciones en Punta Cana, que nadie te las va a interrumpir, o tú te estás echando un porrito rico si te lo quieres echar y todo eso, hay instituciones que están velando por el que se partió una pierna, están velando por el asmático, el que le subió la presión y todo eso, y no eres tú. No me vas a convencer de que tú vas a estar preocupado en tu cama leyendo el teléfono y diciendo, ay, ¿estará algún vecino mío enfermo? No, el Estado se crea por necesidad. Las primeras ciudades, aquella en la Roma antigua y todo eso, cuando se empieza a crear el concepto de demos, de pueblo y de polis y de asuntos públicos, después de los sofistas, tú recuerdas la corriente después de los socráticos, los sofistas que eran los magos, los que predecían el futuro y todo eso. Cuando se empieza a crear la primera noción de ciudades, surgió la necesidad de maniobrar los asuntos públicos, de preocuparse por los asuntos de todo el mundo, del ecosistema humano, que es el que yo te decía. Si nadie se preocupa por un ecosistema saludable, entonces no me vas a decir que las personas individualmente, todos van a estar pensando en el incendio que sucedió, en la viejita que la están asaltando. No, hace falta autoridades, porque si la humanidad no conoce ningún país que funcione sin eso, entonces tendrán que juntarse todos los que tienen esa tendencia, ir a una isla, hacer un mundo sin leyes, sin policía, sin ejército, sin Estado, sin nada. Créeme, todo sí, el día, todo el día. Eso pasa. Pero eso no se conoce todavía. Vamos a transformarlo lo real. Mira, yo lo voy a decir. Yo soy partidario de como Hillary Clinton tiene su fundación para hacer sus cosas en Haití.
que ya sabemos todo lo que surgió de ahí, pero bueno, para ayudar en caso de huracanes, gente famosa que todos tienen fundaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente pagan menos impuestos al final de los tantos millones que ganan por hacer una película. Si tú tienes una fundación benéfica, el Estado te quita menos impuestos, que casi siempre es para eso. Iglesia, masonería, ligas, como te dije, personas sin fines de lucro, que sin la coacción de que venga el Estado a quitarte un impuesto obligatorio para cuidar una persona que se parte un pie, esas personas lo pueden hacer. Y en la historia de la humanidad se ha visto que se puede hacer, pero el Estado centralizó eso y le quitó poder a la iglesia, le quitó poder a muchas otras formas de poder también, porque la iglesia es una forma de poder también. So, entonces, yo creo que siempre se ha hecho y no tiene que estar el Estado. Pero fíjate que el Estado no invadió la humanidad. Sí, la humanidad creó al Estado. Mírame. O sea, primero existió el hombre y después existieron las instituciones. Ya para terminar. Entonces, cada una de ellas tiene una historia y una necesidad de por qué la creamos. Porque si no hubiera sido necesario, no lo hubiéramos creado. Bueno, créeme que eso no se creó. Te lo voy a decir en un punto aquí ahora mismo. Yo sencillamente, yo soy de la filosofía de un escritor que me gusta mucho, que se llama Robert Carneiro. Él tiene un libro precioso, se llama La Disquisición sobre el Estado. Y te voy a decir, el Estado no se creó. Eso es una falsa, Eliezer. Tú tienes que leer más sobre eso. El Estado no se creó. No, pero yo no digo de que se creó como una varita mágica. Estoy diciendo que evolucionó de la necesidad de coordinar los asuntos públicos. Porque mira, no podía, y es igual que la democracia. Tú podías ejercer la democracia directa hasta cierto punto, pero llegó un momento en que tener un estadio con 10.000 personas pidiendo la palabra al mismo tiempo para ponerse de acuerdo en cómo tirar la zanja del desecho de la ciudad, o cómo íbamos a buscar el agua potable, o cómo aunar esfuerzos para traer el agua del otro lado de la montaña. Hizo falta personas que se dedicaran al servicio público mientras los demás trabajan en cada uno de sus oficios. Esto no fue así. Y el Estado es sumamente defectuoso. Es inmenso en países que no debiera ser tan grande, burocrático, es imperfecto. Pero créeme que antes de la existencia de los estados modernos, sobre todo de los estados occidentales, cuando lo que vivíamos antes no era mejor que ahora. No me quieras vender un mundo en que los bárbaros invadían. Hay que hablar, los castillos, hay que hablar. Los castillos estaban encerrados en muros y salías de ahí. Nunca hubo mayor orden en el mundo, mayor garantías que la que existen hoy. Mira, por las monarquías que hay hoy, representativas, parlamentarias, o lo que sea, son mucho más estables que todas estas repúblicas. Y si no, nada más hay que todas estas repúblicas hoy en día. Como todo, evoluciona. Hace 100 años aquí en Estados Unidos... Oye, pero la monarquía es una forma de Estado. Sí, es una forma de poder político. Poder político siempre ha existido. No, de Estado. ¿Es un Estado monárquico, pero es un Estado? No. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía y el Estado moderno hoy por hoy? Ahí está el rey. Tú le estás pagando... Tú sabes... Y tú dijiste una vez, porque yo te he estudiado, que ningún rey cobró más en su historia, más el 10% de impuestos. Eso está en la Biblia, para aquí, para allá. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo se le reviraba, le quemaba los palacios y le cortaban las cabezas. Ningún rey godo de España murió en la cama. Eso es otro debate. Los reyes que le quemaron y violaron y mataron a millones de gente, pues en guerras absurdas de conquista y donde se rebelaba el pueblo, también, arrasaban con... Y el Estado también te puso... Pero aparte de eso... El Estado también te puso a ti, hoy por hoy, hace 100 años aquí en Estados Unidos, un autobús para negro y un autobús para blanco. Cuidado. Estamos en el contexto histórico, estamos evolucionando. Las monarquías también evolucionaron. El país más rico de la Tierra hoy por hoy no es Estados Unidos. Y uno de los países más prósperos, como Mónaco, que no ni pertenece a la Unión Europea, ni a ninguna liga, ni nada, por su libertad de mercado... Y su libertad, bueno, pero hacia las personas, es uno de los más prósperos. Cada estado es una monarquía. Pero escúchame, cada estado tiene una historia. Ahora, por ejemplo, en Cuba, ¿qué tú propones? Que pongamos un rey. Aquí vamos a ponerle rey. Si hemos tenido un rey durante 60 años, y mira lo que nos ha costado. Poco a poco vayan sus caminos, son más estables. Y hoy por hoy las vemos más estables. O si no, mira Arabia Saudita con todas sus libertades, que no tiene libertades ninguna, como mucha gente dice. Y mira Siria, mira Irak, mira Irán, mira el otro. Es más estable que todos, es forma de gobierno. Te digo que las libertades se pueden buscar después y el pueblo busca sus propias libertades. Pero ¿cuál es tu propuesta concreta? No, mi propuesta concreta es hacerte entender a ti que el Estado no surgió en ningún pacto social, como dijiste los otros días, porque si yo nazco y yo no firmo ningún pacto, ¿quién media eso?
Porque para que haya un contrato, para que haya un pacto social con el Estado, yo tengo que firmar, tengo que estar de acuerdo. No. Pero entonces, ¿a ti te parece que no debe existir? Vamos a ver, vamos a marcar la diferencia entre Estado y gobierno, porque del Estado somos parte todos. Y el gobierno del Estado es otra cosa. Mira. ¿A qué tú te refieres? ¿Qué es lo que tú no quieres que exista? ¿Los Estados o los gobiernos? No. Yo sinceramente digo que poco a poco, por eso a mí me gusta tanto Donald Trump, porque Donald Trump llegó y sacó muchas y está sacando regulaciones del Estado sobre los ciudadanos. ¿Me entiendes? Todo lo que esté en contra del Estado, poco a poco. Ahora no lo vas a quitar nada porque se va a derrumbar todo. Pero a ti te gusta Donald Trump, si Donald Trump es el presidente más estatista que ha habido en los últimos tiempos. Control de fronteras, nacionalización de empresas, no, hecho en Estados Unidos. Oye, no hay presidente que haya fortalecido más la noción del Estado que Donald Trump. Él es muy nacionalista, pero también es muy libertario. Mira, por ejemplo, en economía. Todo lo que... No, pero el libertario, cuidado. Yo no digo que lo esté haciendo mal, cuidado. Yo creo que de hecho lo está haciendo bien. Pero el tema es que el libertario, lo que ha promulgado toda la vida, es que la empresa, si quiere irse a China, se vaya a China. Que hay un mercado global, que todo el mundo hace lo que quiere. Y Donald Trump está poniendo regulaciones a ese tema. Le dijo a la Toyota, está si abres tu fábrica en México, al revés. Te voy a subir los impuestos aquí. Al revés. Entonces, hay una contradicción. Está quitando las regulaciones que estaban puestas. Él no está poniendo regulaciones. Él está quitando las antiguas. Él está dando libertad empresarial a las personas y a las empresas de que vengan aquí a Estados Unidos, inviertan aquí, crean empleo aquí, crean riquezas aquí, y él le está ayudando, él está quitándole una regulación de un 30 o un 38% de impuestos a las que está bajando un 15%. Pero fíjate qué bueno que digas eso, que Donald Trump, que ha llegado al poder mediante una democracia representativa, con un sistema de elecciones que es imperfecto, pero es el que garantiza la democracia en Estados Unidos, desde las instituciones del Estado y haciendo uso del poder, que las facultades que él tiene como presidente le confieren, está liberalizando, según tú, algunas funciones empresariales y demás. Imagínate que no existiera el Estado. Momento. Que tuviéramos que arreglar ese asunto con la espada. Ahora, o con la lanza. Entonces, no, imagínate. Que mirar atrás. ¿Por qué si ahora mismo yo se cae el Estado? ¿Por qué tengo que irme a vivir en una cueva? De nuevo, igual que los indios. No, la gente conoce. ¿Quién te va a garantizar que tu vecino no te quite tu casa, por ejemplo? El que no tiene casa, que se mude para la tuya, bueno, y te saque a ti. ¿Quién te garantiza? Pero eso? Si eso se ve hoy por hoy, Eliezer, mira, los condominios hoy por hoy, ahí en Miami, que hay muchos. Ahí la policía entra en casos extremos. Ahí también tienes tu seguridad privada. Pero la policía no, ya estoy hablando de que la policía entra. Seguridad ¿Quién que, te va a garantizar que, tú pagas, que si yo no tengo casa y yo soy más fuerte que tú? Yo voy a tu casa y te la quito. Pon ese caso hipotético. Yo no tengo casa y tú tienes casa. ¿Y quién me va a impedir a mí que yo le meta una patada a la puerta de tu casa, me viola a tu mujer y te saque a ti a patada de ahí? La policía de tu comunidad, que tú pagas. Pero eso es un estado a pequeña escala. No, porque hay una diferencia. También, hay policía de Miami, policía de Broward, policía de... Hay una diferencia. Que el Estado a mí me quite el dinero para mantener esa policía. Sin embargo, sería mucho más barato si hubiera un mercado libre donde yo poder contratar agencias de seguridad, donde yo libremente pueda pagarlo o el condominio donde yo viva la pague él y no sea de forma estatal y no sea de que cuando yo llegue mi cheque ya ahí hay 50 centavos o un dólar para una policía estatal que hace un muy mal trabajo, por cierto. O si no, chocolate, no contratara seguridad privada. Que en algunos lugares son bastante eficientes, pero bueno. Bueno, mira, créeme que la policía... Bueno, eso es otro tema. Y no quiero aburrirte con eso. Pero yo quiero que entiendas una cosa, Eliezer. El Estado no surgió por necesidad. El Estado es conquista. El Estado es coacción. O si no, mira, pues Cristóbal Colón... Te voy a poner ejemplo de Cuba, por ejemplo. Puedo ponerte muchos ejemplos, pero mira. Cristóbal Colón llegó aquí a Cuba. Descubrió Cuba, la conquistó. ¿Qué hizo con los indios? ¿Lo hizo negocio con él? ¿Le cambió esto? ¿Le cambió lo otro? No. Los esclavizó y los puso a trabajar para él. Y de ahí surge el Estado. El Estado no surge porque vino Cristóbal Colón y se dio la mano con los indios. Pero si hubiera habido un Estado en Cuba, Cristóbal Colón tenía que entrar por la aduana. ¿Por qué se llama Franco? Tenía que declarar lo que trajo. No podía pasar las armas porque las armas están prohibidas pasarlas por la aduana. Y le hubiéramos defendido los derechos a nuestros indios. Y no podía hacer las cosas que hizo. Es que precisamente, si los indios ya se hubieran organizado en una civilización superior, Colón hubiera tenido que pasar un detector de metales y no podía pasar con toda la armadura esa. Entonces tenía que venir en paz, a sentarse, a tomarse un café en Bariay, créeme, no sé dónde. Créeme que en la economía, con respecto a la economía,
tú sabes, Mercado Libre, que el Estado no controle la economía, o la controle en, bueno, que libere activos. El Estado ha sido parte imprescindible de la civilización, hermano, en los últimos siglos. Sin la existencia de una noción de orden nacional, de orden comunitario, de una noción de que compartimos un mismo sentimiento de comunidad, que se articula en instituciones y que defienden el derecho individual de cada cual, como empresario, como persona, como madre, como todo. Sin eso, no se puede explicar que en Europa, por ejemplo, desde que se creó la Unión Europea, antes de eso, solamente habían tenido en los últimos 1000 años 50 días de paz. Nunca hubo un continente tan pacífico como el que tienen ellos hoy. Europa siempre fue guerra y muerte desde la inauguración del mundo. Entonces, no creo ¿y África que también? Con todos los defectos que tenga el Estado, haya realmente que quitarle el valor que tienen aquellos lugares donde funciona eficientemente. Yo te estoy tocando puntos. Estos puntos que yo te estoy tocando son los más que el Estado controla, siempre controlado el Estado. Entonces, esos puntos son los más duros que controla el Estado. El Estado cubano controla otras ramas y otras cosas que no tiene que controlar. Por eso Cuba está como está. Yo, tus políticas económicas... Bueno, ahí estamos de acuerdo. Tus políticas económicas, que la regulación, si las comparto. Es que el propio Estado es el que regula el gobierno. O sea, si hay un sistema de derechos bien establecido, un Estado de derechos, nadie se puede extralimitar en sus facultades. Mira el propio Donald Trump, que tú lo ponías de ejemplo. ¿Cuántas cosas ya se le han frenado porque un juez dice eso no se puede implementar? Al propio Obama, ¿cuántas cosas le frenaron? Pero ahí está, ahí están los huecos y ahí están los hoyos negros de la democracia. Lo que mucha gente no ve porque cree que está viviendo en libertad. Donald Trump ahora mismo se le acaba su mandato. Llega un socialista porque buscó las maneras de llegar al poder, campañas, mentiras, cosas, lo que quiso, convenció al pueblo, llegó y cambió entonces la política. Un ejemplo, otra vez para atrás, de pie seco, pie mojado. Entonces estamos en lo mismo y en lo mismo. No, a que nadie nos garantiza que va a venir un presidente a seguir las políticas de Donald Trump. No, viene otro presidente y convence al pueblo de nuevo y el pueblo vota por él y él cuando está ahí arriba. Esas son debilidades y flaquezas durísimas de la democracia. Acuérdate que la democracia representativa es la dictadura de la mayoría. La mitad del pueblo que está en contra de Donald Trump y no apoya las políticas de Donald Trump tiene que asumir lo que Donald Trump haga ahí arriba. ¿Ok? Tiene que asumirlo obligatoriamente. Es como si estuvieran viviendo una dictadura. ¿Verdad? Esa es una flaqueza y ahí es donde yo critico la democracia representativa. Hay otros tipos de democracia. Hay un ejemplo. Si a mí la calle de enfrente de mi casa está rota, yo y mis vecinos votamos para que alguien nos represente en el Congreso para que coja fondos para arreglar esa calle. Pero no una gente que yo pongo aquí, como se han visto los políticos en Miami. Por eso Miami está como está. Que llevan aquí 30 y 40 años y nadie los critica. Porque buscan las maneras y las maneras y maneras. Y es una... Pero si no existiera esa posibilidad de que tú elijas a alguien temporal o completamente, si no existiera ni el Estado, ¿a quién tú vas a elegir para eso? Yo no tengo que elegir. No, yo en caso de que no existiera, yo mis problemas los resolviera con mi comunidad. Ojo, no es una forma, es una forma de Estado también, porque te digo, ya el poder político ha existido desde los dioses, de los míticos dioses, pero te digo, no es coactivo ni es el Estado sacándome el dinero a mí para invertirlo en lo que ellos quieran o en guerra, financiar cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Entonces, okay. Ricardo, entonces continuamos más adelante la conversación. Claro, claro. Porque, fíjate, ya. Eres una persona de verdad privilegiada y pero no te voy a echar en cara que llevemos una hora y media hablando porque lo he disfrutado mucho y yo creo que las personas también han refrescado de temas que son clásicos, tradicionales, y creo que tú has traído una excelente provocación en el mejor sentido de la palabra. Ojo. A nuestra directa, así que ojo, quisiera muchísimas gracias. Que este es un debate que aunque la gente me vea loco, pelú, feo, o yo estudio, o no estudio, o para aquí, para allá. Es un debate que nos lleva hacia más libertad. Y es un debate que nos lleva hacia más libertad, mi gente. Aquí no está hablando un comunista con un socialista, con un capitalista. Aquí están hablando dos capitalistas
tú, por lo menos en la parte económica, ya te digo, otras partes no coincido contigo, pero bueno, te lo voy a dejar el beneficio de la duda. Y que esto es un debate que sí es para adelante, porque con un comunista es muy difícil discutir, Eliezer, porque ya sabemos lo que ha traído el comunismo hacia el mundo entero en su historia de la humanidad. Es muy fácil rebatir a un comunista. Pero ya un debate a más niveles, un debate ya... Y podemos destacar... Okay. Pero dime una cosa, ¿a ti te gusta debatir conmigo o no? No, yo porque tú estás el del momento, tú eres el de la moda ahora. Tú llegaste aquí ahora, aquí... Ah, pero no es porque tú disfrutes el debate conmigo, porque yo sí disfruto hablar contigo, tú lo sufres. No, yo lo disfruto, yo lo que... Yo no estoy en contra tuya personalmente, yo nunca te voy a atacar a ti, ni te voy a decir lo que te dice el médico, ni el otro, ni el otro. Yo tus ideas, sí, no las comparto, pero eso no tiene nada que ver contigo personalmente. Bueno, pero vamos a llegar tú y yo a un acuerdo moral de hombre, de caballero. Que tú cuando vayas a participar en la directa ya no me amenaces más. No, yo no te amenazamos. Eso es de mal gusto, de que vas a barrer el piso conmigo, sí, pero que si se va a acabar ahora si el mundo, la directa... Aquí. Si tú lo llamas, me dices, llámame, yo te llamo porque todos tenemos nuestro corazón. Lucho del Chucho, yo no me las doy de guapo. Andy, cuando me dicen, oye, voy a barrer el piso con la abogada, que tú barriste el piso con esta otra patriota de Miami, de esta muchacha, para aquí que para allá, tú has barrido el piso. Y entonces tú quieres barrer el piso conmigo. Tú has barrido el piso aquí con tu comunista. Es una forma de decir, sin ofender. Ya. No, ya, en serio, Ricardo, ha sido un placer tremendo tenerte por aquí y no te nos pierdas, no te nos vayas muy lejos. Gusta, ahí, ¿okay? Busca quién es Uri Von Mises y estudiarlo y ahí está. ¿Cómo no? Bueno, un abrazo. Bueno, pues muy bien, vamos a ver si Joana está por ahí para saludarla y nos diga algo para despedir la noche, porque nos queda, para que nos tumbe Facebook la directa, nos quedan 10 minutos. Y ya la da por terminada. Vamos a leer algunos comentarios, a ver qué le pareció. Dice, ¿qué aura? No, bueno. A ver, seguimos. Elvi Fernández. Viste, en el fondo era todo envidia. Bueno. Libertad de expresión. Eso es la droga, ya está más tranquilo. Ok. Eliezer, ese es un guanajo, hijo. Ah, bueno. Joana, llámame. Vamos a llamar. Joana, no te activa la cámara, mi amor. No tienes la cámara activada. No sé si estás por la computadora con el perfil abierto también. Dice Aelita Alfonso, cuando lea los comentarios se corta las venas. Ricardo, candidato al partido de la marihuana. Ricardo debe estar en Yerbao... Oye, ustedes se ponen de madre. Ah, después Ricardito me está echando la culpa a mí, que dice que los seguidores míos le dicen cosas. No es fácil esto. Bien. Pero está bien, señores. En todos los países existe un movimiento de personas. Hay anárquicos, hay esto, lo otro. Bueno, pues está bien. Yo que se sume con las personas que piensan como él y tenga a lo mejor dos parlamentarios ahí, si los cogen. Me parece bien. Joana, no, sigo sin poder llamarte. Narcis Rodríguez, lo que quiere es una, Narciso, lo que quiere es una anarquía. A mí me pareció, pero bueno, los anarquistas suelen ser bastante orgullosos, decir, oye, yo soy anarquista y ya, no tienes que camuflármelo. De así, de tantas maneras, directamente, el anarquismo es una ideología. No sé si una ideología clásica, no sé si es más moderna, si es medio inventada, no lo sé. Pero sí sé que en el mundo hay unas cuantas gente que son anarquistas. Ahora, yo he escuchado también, he leído a otros clásicos, donde afirman y que lo demuestran que solamente un Estado de Derecho garantiza la libertad. Porque la libertad entraña una responsabilidad. Y tu libertad llega hasta donde llegan los derechos o la libertad de la otra persona. Y nunca la humanidad pudo regular, mediar de una mejor manera en la libertad positiva de los individuos que mediante instituciones de un Estado de Derecho que te garantiza eso, que puedas ser libre.
sin que otro ponga fin a tu vida, a tu negocio, a tu éxito, porque están garantizadas por instituciones democráticas esa libertad. Dice Eliezer, ¿cuándo vas a combinar a Roberto manos para arriba? Bueno, que no viene. Ya él vino una vez y dijo que no podía discutir conmigo porque tenía que trabajar 16 horas para mantener a sus 5 hijos. Y después se fue para Cuba y está especulando que si gastó 10.000, 15.000, 20.000 dólares, que fue a los mejores lugares. Entonces no entiendo. Si el trabajo le da para ahorrar todo ese dinero para especular luego, ¿cómo es que no puede alimentar a sus 5 hijos? Cuando él venga y... Si Roberto viene aquí y pone, llámame, como cualquiera de ustedes, yo lo llamo. O sea, no tiene ningún problema. Dice Fran Becerra, felicitaciones, hermano, por la paciencia. No, es un placer. Yo disfruto debatir. Porque el problema es que las personas vienen muy airadas, con cosas acumuladas. ¿Tú te imaginas qué otro ser humano en el mundo dedica una hora y media a escuchar a Ricardo con respeto, a ponerlo ahí, a ponerle las cámaras y micrófonos para que el mundo entero lo escuche? ¿Tú te imaginas qué privilegio tan grande tengo yo de proporcionarle eso a él, hacerlo feliz de esa manera? Ya hoy me puedo acostar tranquilo que hice feliz a un ser humano. Bueno, a lo mejor los hice infeliz a todos ustedes, un poquito, pero hay que sacrificarse. Dice Eduardo Salazar, el anarquismo es la declaración legal de la guerra civil. Okay. Muchachos, está Facebook a punto de tumbarnos la directa. Creo que hemos disfrutado bastante esta noche. Ya es hora de dormir un poco y descansar. Mañana estar al 100 en la pincha, que hay que pagar los bills. Hay que pagar el internet, pagar el seguro, hay que pagar todo eso. Así que hay que trabajar. Bueno, un abrazo bien fuerte a todos, muchachos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta travesía que apenas estamos comenzando y que vamos a llegar a grandes conquistas todos juntos. Se los puedo garantizar. ¿Ok? Gracias a todos, a los cuerdos, a los medio cuerdos, a los no tan cuerdos. Todos estamos un poquito locos en este mundo, pero lo bueno es que estamos aquí con buena voluntad. ¿Ok? Como una gran familia que somos. Así que vamos a tolerarnos a todos. Nuestras locuras. Los quiero mucho de verdad, hermano. Un abrazo grande a todos. Nos vemos el lunes. Gracias, Erita. Gracias. Gracias, Eugenio. Gracias, Rolando. Gracias, Isabel. Gracias, Adamaris. Javier Puig, que está ahí siempre ahí. Patente con el sostenibilismo, él nos convence o nos convence. Eso es un perseverante. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Cubanos defendiendo ahí sus ideas. Gracias a todos, hermano. Gracias, Wilken. Ahora vas a entrar. Eso es un chiste, ¿no? Ese Wilken que acaba de entrar ahora. Vamos a hacer otra directa hasta las 4 de la mañana, entonces.